Buenos días. Buenos días. Sean todos bienvenidos a la final regional del Concurso Nacional de Oratoria 2017 en la provincia de Coclé. Les saluda Luis Isiono y les estará acompañando como maestra de ceremonia. Saludamos a las autoridades del Ministerio de Educación, Cable and Wireless Panamá, Caja de Ahorros y FARU, Autoridad Marítima de Panamá, representantes del gobierno local, patrocinadores, invitados especiales que nos acompañan, miembros del jurado calificador, estudiantes, profesores, padres de familia. También saludamos a todos quienes nos ven a través de Facebook Live en nuestro fanpage Oratoria Panamá. Estamos por iniciar una fase importante para el Concurso Nacional de Oratoria en su etapa regional. Finalmente, conoceremos a quién representará a la provincia de Coclé en la gran final del concurso el próximo domingo 19 de noviembre en el Teatro Nayansi del Centro de Convenciones Atlapa a las 6 de la tarde en una gran cadena de televisión, radio e internet y cobertura internacional de NTN 24. Son miles los jóvenes que se atrevieron a vivir la experiencia que les cambia la vida, participando decididamente en el proyecto que cautiva a toda una nación, el Concurso Nacional de Oratoria, el cual es una iniciativa liderada por una gran alianza público-privada en donde empresas, instituciones, representaciones diplomáticas y medios de comunicación comprometidos con la educación y la cultura de nuestro país brindan un espacio para enaltecer el intelecto de nuestros jóvenes a través del arte de la oratoria. Saludamos de manera especial a los estudiantes clasificados para esta final regional junto a sus profesores asesores. De la Academia Forum nos acompaña Lisset Vázquez y su asesora Lourdes González. ¡Fuerte el aplauso! De la Academia Santa Rosa de Lima nos acompaña Alexis Hernández y su asesora Yarkeli Saldaña. Del IPT El Valle está con nosotros Juana Gil Sánchez y su asesora Eugenia Serrano. Del Colegio San Agustín nos acompaña Ana Julia Castillo Sahel y su asesor Rolando Miranda. De la Escuela Secundaria Ángel María Herrera Alfredo Mendoza y su asesora Sadia de Ramos. Del Instituto Carmen Conte Lombardo está con nosotros María Margarita Carles y su asesor José María Rosas. De la Escuela Secundaria Doctor Salomón Ponce está con nosotros Marían Sánchez y su asesora Edith González. Del Colegio Rodolfo Chiari, Sayuris Calderón y su asesora Idarela Nieto. Del Kids School and Cambridge Academy, Bielka Sarlat y su asesora Trinidad González. Del Colegio Mariano Prado Saraús, María Alejandra Julio y su asesor Javier Guardia. Del Centro Educativo Santo Domingo, Bruno Padilla y su asesora Elvis Flores. Y del IPT Río Hato, Bianca Samaniego y su asesora Janet Samaniego. Fuerte el aplauso para los 12 clasificados a esta final regional. Para dar inicio a este importante evento, veamos el mensaje de la ministra de Educación, Marcela Paredes. Estimados estudiantes, hemos llegado a la etapa regional de este concurso nacional de oratoria. Gracias a su esfuerzo y a la motivación de sus padres, de sus compañeros y especialmente de sus profesores, ustedes han podido construir un relato que refleje la cultura marítima nacional, especialmente al cumplirse este año 100 años abanderando buques, uniendo mares, puertos y personas. Este es el tema con el que este año el Concurso Nacional de Oratoria
nos invita a reflexionar sobre el caudal de oportunidades que tiene nuestro país al ser el corazón de las Américas. Para el Ministerio de Educación es un honor ser parte de esta plataforma que estimula su pensamiento crítico, así como la participación ciudadana y el debate nacional. Jóvenes concursantes, ustedes tienen una oportunidad única en sus manos y en las manos de toda su generación. Está el contribuir a mantener nuestro liderazgo como país en el abanderamiento de naves. Con la expresión de sus ideas, ya ustedes están dejando un legado. Ya son ganadores. Éxitos. Fuerte el aplauso para la ministra de Educación. Conocido como el Banco de la Familia Panameña, la Caja de Ahorros reafirma su compromiso con la educación. Veamos ahora el mensaje de su gerente general, el señor Mario Rojas. Los jóvenes tienen la capacidad de transformar nuestra sociedad y con su liderazgo dirigir y marcar el futuro del país. En Caja de Ahorros somos testigos de su talento y fieles admiradores de su ingenio, tenacidad y ganas de superación. Esta etapa regional de Concurso Nacional de Oratoria 2017 es apenas el comienzo de una de las mejores experiencias que tendrán en su vida personal y profesional. Ustedes son los dueños de sus destinos y quienes tienen la potestad de hacer oír su voz, sus ideales, sus sueños y esperanzas. Este año queremos escuchar sus aportes con el tema Panamá, 100 años de registro de buques uniendo puertos, mares y personas. Considerando nuestro rol en el comercio marítimo internacional y nuestro liderazgo en el abanderamiento de naves. Ya son triunfadores al ser parte de este concurso que une a todo un país y que brinda la oportunidad a los jóvenes estudiantes de demostrar sus conocimientos y habilidades. Invertir en la juventud es crear una sociedad más equitativa, pues los estudiantes que se sumergen en esta aventura dejarán un legado para las presentes y futuras generaciones. Mucha suerte, muchachos. Nos encontramos en la última fase de la etapa previa a la gran final. Los estudiantes finalistas están a un paso de representar a su provincia. Felicidades por este importante logro y representar las voces de los jóvenes de la provincia de Coclé. La ardua y difícil tarea de seleccionar a los ganadores en estas finales regionales recae en un selecto jurado. Conozcamos más de ellos. Estos son los jurados de las finales regionales del Concurso Nacional de Oratoria 2017. Jurado de contenido, Elena de Olmedo, licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, egresada de la Universidad de Panamá. También ha tomado cursos de Derecho Marítimo Internacional, abogada con vasta experiencia en el tema de registro de buques, contribuyendo desde hace 33 años en el liderazgo que Panamá tiene a nivel mundial, ejerciéndolo como jefa del Departamento de Registro de Buques, entre otros cargos en la Autoridad Marítima de Panamá. Docente universitaria y encargada de capacitar a cónsules a nivel internacional sobre los diversos servicios que brinda la institución. Jurado de Lenguaje, Mayra Díaz. Doctora en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid. Ha tomado cursos del Doctorado en Filología Románica del Instituto Miguel de Cervantes Saavedra en Málaga, España. Licenciada en Filosofía y Letras con especialización en Español y profesora de Segunda Enseñanza con especialización en Español. Títulos obtenidos en la Universidad de Panamá. Ha sido jurado en el concurso literario Ricardo Miró y en otros certámenes. Actualmente es catedrática titular en el Departamento de Español de la Universidad de Panamá. Jurado de Proyección, Heidi Soto. Actriz, productora, directora y locutora, egresada de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá. Ha tomado diferentes cursos nacionales e internacionales de actuación, casting y doblaje de voz. Dos veces ganadora como actriz secundaria a los premios Escena del Teatro Panameño. Actualmente imparte cursos de actuación y dirige diversas obras a nivel comercial, escolar, empresarial y comunitario. Es propietaria de la compañía productora El Telón y la Academia de Arte Escenarios.
jurado de contenido y presidente del jurado calificador, Carlos Carrasco, economista y magíster en economía y políticas públicas, títulos obtenidos en la Universidad de Panamá y en la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile, respectivamente. Cuenta además con un posgrado en pedagogía y cursos en diversos temas socioeconómicos recibidos a nivel local e internacional. Actualmente labora en Cable & Wireless Panamá y es el coordinador general del Concurso Nacional de Oratoria. Tiene una trayectoria de más de 10 años como consultor, analista y profesor en temas económicos y sociales. Resaltamos la importante labor que realizan los miembros del jurado al recorrer todo el país en las fases de preselección y ahora en las finales regionales, con el fin de mantener un criterio homogéneo y equitativo en el proceso de selección de los mejores oradores del país para la gran final. La labor de los miembros del jurado calificador se regirá estrictamente por el reglamento y bases del Concurso Nacional de Oratoria 2017, los cuales han sido ampliamente difundidos en la página web y redes sociales del concurso, así como de manera impresa. A continuación, una breve explicación del sistema de calificación. Sistema de calificación del Concurso Nacional de Oratoria 2017. Todos los estudiantes participantes de la final regional se presentarán en tres rondas. En la primera ronda, los participantes deberán exponer sobre el tema principal: Panamá, 100 años de registro de buques, uniendo puertos, mares y personas, en un tiempo máximo de 2 minutos y medio y mínimo de 2 minutos. En la segunda ronda, los participantes deberán responder una pregunta formulada por el jurado calificador, con la cual se evaluará el desempeño espontáneo en un tiempo máximo de 1 minuto. En la tercera ronda, los participantes deberán desarrollar un tema de improvisación asignado por el jurado calificador en un tiempo máximo de 1 minuto y medio y mínimo de 1 minuto. Con antelación, contarán con 3 minutos para prepararse junto con su profesor asesor. El sistema de calificación evaluará 3 criterios: contenido, lenguaje y proyección. En cada uno de estos se evaluarán diversos elementos. En contenido se evaluará estructura, información, valor y efectividad, teniendo un peso de 40%. En lenguaje se evaluará dicción, gramática y selección, lo que aporta un 30%. En proyección se evaluará postura, manera y voz, teniendo este criterio el 30% restante de la evaluación total de cada participante. Cada uno de los miembros del jurado calificador evaluará por separado cada uno de los criterios del sistema de calificación con sus respectivos elementos en cada una de las rondas en la que el estudiante se presente. Penalizaciones. Al finalizar cada ronda, a la puntuación ingresada por los jurados se le restarán las penalizaciones por tiempo. 1 punto por cada 5 segundos fuera de tiempo, ya sea que el estudiante no llegue al tiempo mínimo o sobrepase el tiempo máximo. Resultados. La primera ronda tiene un peso de 40%, la segunda ronda de 20% y la tercera ronda de 40%. Los estudiantes que obtengan las 6 puntuaciones más altas correspondientes al aporte ponderado de la puntuación obtenida en cada ronda serán los ganadores del 6.º al 1.er lugar. En la mesa del jurado se encuentra Rafael Nieto de la Caja de Ahorros, quien será la persona encargada de tomar el tiempo. Les pido, le den un fuerte aplauso. El señor Rafael le dará la señal al estudiante para que inicie su disertación enseñando la paleta verde y empezará a correr el tiempo. Una paleta amarilla será mostrada cuando falten 10 segundos para que el estudiante llegue al tiempo máximo y una paleta roja se mostrará cuando haya llegado a dicho tiempo. Al finalizar las presentaciones de los estudiantes en las 3 rondas, se procederá a hacer el anuncio de los estudiantes que hayan obtenido las 6 puntuaciones más altas y por ende el anuncio del 1.er lugar, quien pasa inmediatamente a representar a la provincia de Coclé en la gran final del Concurso Nacional de Oratoria 2017. Antes del anuncio de los resultados, el presidente del jurado, Carlos Carrasco, hará una serie de observaciones que ayudarán a ilustrar a la audiencia sobre los elementos considerados por el jurado en el desarrollo de esta final regional.
La decisión del jurado es definitiva e inapelable. Este año, como parte de las innovaciones del concurso, les invitamos a bajar la aplicación móvil para Android Oratoria Panamá en Google Play y enterarse de primera mano de los resultados y avances del concurso. También pueden seguir las cuentas oficiales del concurso en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y YouTube, como Oratoria Panamá. De igual forma, se compartirán todos los detalles en la página web del concurso www.oratoria.com.pa. Vamos a aprovechar para saludar a algunas autoridades que nos acompañan en la mañana de hoy. Por parte del Ministerio de Educación está con nosotros la profesora Agnes Vergara de Trujillo, directora regional. Fuerte el aplauso. También nos acompaña la profesora Marinelda Rodríguez, subdirectora técnico docente. La profesora Etelvia Lozano, supervisora regional. La profesora Rosa Vergara está con nosotros también. La profesora Yelitza Aguilar. Y la profesora Isabel Collado. De manera especial, saludamos a la profesora Mildia Marín, quien es el enlace regional del Ministerio de Educación para el Concurso Nacional de Oratoria. Fuerte el aplauso. Por parte del CENADIS nos acompaña el licenciado Javier Morán, director regional de esta institución. También está con nosotros la licenciada Alessandra Grael, en representación también del CENADIS. Por parte de la Caja de Ahorros nos acompaña la licenciada Yara Patricia Guevara, gerente de sucursal. Por parte de la Autoridad Marítima de Panamá está con nosotros la licenciada Margaret Mosquera, subdirectora de Marina Mercante. De igual forma, nos acompaña el licenciado Juan Carlos Saldaña, jefe de capacitación de la AMP. Y no se nos puede quedar por fuera la licenciada Erika Ovaldía, que es el enlace de la AMP para el concurso de oratoria. Por parte de Cable & Wireless Panamá, nos acompaña el licenciado Arrigo Guardia, director ejecutivo comercial de canales de distribución y operaciones. Gracias por estar con nosotros. Y por parte de nuestro patrocinador Toto, nos acompaña la licenciada Mari Carla Castillo. Gracias por acompañarnos. Durante todo el desarrollo de esta final regional, el uso de celulares, computadoras portátiles o cualquier otro dispositivo electrónico será restringido para los estudiantes participantes y sus profesores asesores. De igual forma, se les solicita al público presente poner en silencio o apagar sus celulares con el fin de que no interrumpan las participaciones de los estudiantes. Y desde este momento le hacemos el aviso de que este es un programa sin interrupciones, por lo tanto no hay recesos entre las rondas. Así que les solicitamos evitar levantarse de sus asientos y salir del recinto. Y les recordamos mantenerse en silencio durante las participaciones de los estudiantes. Las muestras de apoyo solamente al momento en que presento al participante y cuando éste termina su disertación. Cable & Wireless Panamá, conectando comunidades, transformando vidas, apoya decididamente la educación de nuestros jóvenes con el Concurso Nacional de Oratoria. Veamos el mensaje de su presidente ejecutivo y gerente general, el señor Julio Spiegel, y seguido la campaña de los 20 años aniversario de esta importante empresa. Pensar en el futuro de un país nos lleva a reafirmar que la educación es el medio para garantizarlo, y son nuestros jóvenes los fieles custodios de ese propósito. Es por eso que en Cable & Wireless Panamá
Cada año apostamos decididamente por desarrollar el liderazgo y el talento de la juventud a través de la experiencia que les cambia la vida positivamente con el Concurso Nacional de Oratoria. Nos enorgullece ver cómo cada año miles de jóvenes acuden a nuestra convocatoria para desarrollar diversas temáticas, haciendo reflexionar a todo un país sobre nuestros logros y retos. Es así que este año, gracias a la Autoridad Marítima de Panamá, les invitamos a resaltar nuestro rol protagónico que como país tenemos en el comercio marítimo mundial con el tema Panamá, 100 años de registro de buques, uniendo puertos, mares y personas. A esta gran alianza público-privada por la educación se suman distintos actores como el Ministerio de Educación y la Caja de Ahorro, como coorganizadores, así como la Autoridad del Canal de Panamá, el Despacho de la Primera Dama y el IFARU, quienes apoyan esta importante causa. De igual forma, se unen además un sinnúmero de empresas, instituciones, representaciones diplomáticas y medios de comunicación quienes reafirman su compromiso con nuestra juventud cada año. Jóvenes estudiantes, están a un paso de llegar a la gran final. Independientemente de cuál sea el resultado de esta final regional, me permito felicitarlos porque representan la voz y los sueños de una juventud que con sus ideas se plantea metas a lograr como país. Con ustedes tenemos nuestro futuro asegurado, un futuro próspero, humano, justo y amigable con nuestro entorno. Gracias por ser parte de esta gran oportunidad que tenemos como país y ser la juventud que garantiza un futuro promisorio para todos. Gracias por formar parte de Oratoria 2017. En el conocimiento de Reinaldo, estamos. En la pasión de Geraldine y Javier, estamos. En el nacimiento de María, estamos. En la voz de Damaris, en los descubrimientos de Carlos, en el cuidado de la salud de Josefita. Durante los últimos 20 años, en todo lo que hacemos los panameños, hemos estado, estamos y seguiremos estando haciendo Cable & Wireless Panamá. 20 años conectando comunidades, transformando vidas. Fuerte el aplauso para Cable & Wireless Panamá en sus 20 aniversario. Panamá, 100 años de registro de buques uniendo puertos, mares y personas, es el tema principal del concurso para este año y es presentado por la Autoridad Marítima de Panamá. Veamos el mensaje que el señor Jorge Baracat Pitti, administrador de la AMP, ha enviado al ser los presentadores de este importante tema. Jóvenes estudiantes, ustedes han logrado escalar muchos peldaños en este importante acontecimiento. Hoy son ejemplo para miles de jóvenes panameños, quienes los ven como sus verdaderos líderes. De la misma forma como Panamá ha logrado posicionar su liderazgo en la mayor plataforma de marina mercante en el mundo. Al iniciar esta final regional del Concurso Nacional de Oratoria, nos enorgullece ver cómo cada año miles de jóvenes acuden a esta gran convocatoria. Nosotros, este año, desde la Autoridad Marítima de Panamá, queremos hacer reflexionar a todo un país con el tema Panamá, 100 años de registro de buques, uniendo puertos, mares y personas, donde se abrirán para ustedes nuevos horizontes que de seguro sabrán aprovechar, dando lo mejor de cada uno y representando de la mejor manera a cada una de sus provincias. La familia de la Autoridad Marítima de Panamá les desea éxitos en sus argumentos y disertaciones, ya que solo están a un paso de la gran final. A ustedes, estudiantes,
que gane el mejor. De esta forma damos inicio a las presentaciones de los estudiantes que participan en esta final regional. Los estudiantes expondrán sobre el tema principal del Concurso Nacional de Oratoria 2017, presentado por la Autoridad Marítima de Panamá. Panamá, 100 años de registro de buques, uniendo puertos, mares y personas. El Ministerio de Educación presenta a la estudiante Lisette Vázquez de la Academia Forum. Durante 100 años, Panamá se ha destacado en abanderamiento de buques con más de 8.094 naves de registro panameño, según cifras de la IHS Global SAS y IHS Global LTD, con un crecimiento de tonelaje bruto de 222,6 millones, es decir, 4,1 millones más de los registrados a finales del 2015. Esto es un indicador de que Panamá aprovecha las oportunidades de mercado para abrirse nuevas puertas internacionalmente. Por otra parte, ser líder en abanderamiento de buques no indica que lo seguiremos siendo por siempre. Y algo que me preocupa como joven es que no estamos haciendo nada para mantenernos como número uno. Ya que uno de los problemas que enfrenta Panamá es que a pesar de que cuenta con personal capacitado, este no es suficiente para la cantidad de naves que se deben revisar anualmente. Ahora bien, ¿cómo podemos garantizar la seguridad marítima si contamos con poco personal calificado ni una educación marítima de vanguardia? La competitividad en registro de buques está cada día más difícil y existe la necesidad de buscar nuevas estrategias. Una de ellas sería crear puertos y mejorar la infraestructura en cada provincia, que estos sean capaces de transportar mercancías y recibirlas como lo hacen los puertos de Balboa, Manzanillo y San Cristóbal. Considero que otra sería educar a la población por medio de personal idóneo, empezando por los niños desde preescolar, donde se inculque el amor por el mar. Así se garantizaría tener una conciencia del valor de nuestro patrimonio. La enseñanza de idiomas como el inglés y el mandarín, inculcarle una mentalidad internacional de competitividad a nivel regional debe ser una agenda de Estado, donde se garantizaría la comunicación entre las navieras internacionales y los puertos panameños. Debemos valorar el esfuerzo que nuestras generaciones pasadas y actuales han llevado a cabo para mantenernos como número uno en registro de naves. Y la forma como podemos hacerlo es buscar el crecimiento de Panamá, no solo en el área marítima, sino en todas las áreas productivas, buscando la dignidad del país y solo así seguiremos uniendo puertos, mares y personas. Muchas gracias. Relojín es el tiempo oficial del Concurso Nacional de Oratoria. Relojín, los expertos en relojes desde 1972. Cable and Wireless Panamá, conectando comunidades, transformando vidas, presenta al estudiante Alexis Hernández de la Academia Santa Rosa de Lima. Panamá se convirtió en un estado de abanderamiento desde 1917, con la creación del Registro Internacional de Buques, el cual facilitó al naviero el control total de la identidad de su nave y fomentó en nuestro país el comercio marítimo mundial. Actualmente, somos reconocidos como líderes al poseer el registro más grande de buques, el cual representa el 18% de la flota global por encima de países como Liberia y Singapur. Hecho trascendental que nos llena de orgullo, pues ha simbolizado para nuestra nación una de las mayores fuentes de ingresos económicos que se ven reflejados en todos los ámbitos de nuestra sociedad, como la generación de empleos, programas sociales y proyectos de urbanización. Hemos sido grandemente privilegiados, sin duda alguna, pero ¿no creen que podríamos potenciar aún más nuestros beneficios y reconocimientos si homologáramos las funciones de los sistemas portuarios? Pues no podemos quedarnos de brazos cruzados,
porque día a día surgen nuevos desafíos que debemos afrontar para seguir manteniendo el liderazgo en servicio de calidad y que vaya acorde con la modernización. Es por ello que, como joven visionario, creo en la necesidad de establecer políticas de Estado que incluyan una planificación local y nacional, no solo de los sistemas portuarios de las provincias de Panamá y Colón, sino que el desarrollo se complemente con la reactivación de todos los puertos de nuestro país, como es el caso del puerto multipropósito de mi pueblo Agua Dulce, que en sus inicios sirvió como bastión de exportación de nuestros rubros más importantes, como son las sal. El progreso sería más evidente si modernizáramos nuestros puertos, mejoráramos la capacitación de la gente de mar e incentiváramos modalidades comerciales en los habitantes de las regiones. En 100 años hemos construido un mercado marítimo de alto nivel, con entusiasmo y arduo esfuerzo. El liderazgo por un centenario más dependerá del buen uso que le demos al tesoro que nos ha sido confiado. Muchísimas gracias. Maletas Toto es el equipaje oficial del Concurso Nacional de Oratoria. Toto, moda en la calle. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a Juana Gil Sánchez del IPT El Valle. ¿Sabías que los buques mercantes, al igual que los individuos, tienen una nacionalidad? ¿Que el abanderamiento del buque es la que determina su procedencia? Según el derecho marítimo, se define el abanderamiento de buques como acto en virtud del cual un determinado estado atribuye a un buque su nacionalidad y le autoriza a enarbolar su pabellón. Nuestra posición geográfica convierte al istmo en un pilar del comercio marítimo entre las naciones del mundo. Al crearse la Ley 63 de 1917, la cual ofrece una residencia a los navieros, facilita el control de operación y los costos de inversión, siendo el Belén Quesada el primero en registrarse con bandera panameña. Este año Panamá cumplirá 100 años de registro de buques, ubicándonos en el primer lugar, con más de 8.000 buques inscritos con bandera panameña. La Autoridad Marítima de Panamá registró en el 2016 el 18% de la flota mundial entre buques, granaleros y tranqueros, con un total de 8.094 embarcaciones y 226.6 millones de toneladas. Con esto, conectamos los puertos de más de 160 países por nuestro canal, ya que sus buques atraviesan alrededor de 144 rutas. Así, unimos a los océanos Pacífico y Atlántico. Propongo que se crea una universidad en mi provincia especializada en marina mercante, con el fin de mantener el liderazgo portuario con mano de obra panameña altamente calificada. En mi comunidad, el Valle de Antón, unimos personas de todos lados del mundo a través del turismo interno. Como estudiante en bachiller en turismo, los invito a hacer un recorrido en el cual poseemos una gran diversidad de flora y fauna, como el pájaro reloj, el helecho samia. También tenemos el cerro Gaital y la India Dormida. Practicamos el senderismo de la piedra pintada y la flor del Espíritu Santo, entre otros atractivos turísticos. Jóvenes panameños, debemos conocer las metas que afrontamos en nuestro país, que es de brindar un servicio de excelencia en el desarrollo marítimo internacional. Muchas gracias. Avanzamos en esta primera ronda y les recordamos que el Concurso Nacional de Oratoria es una iniciativa organizada por el Ministerio de Educación, Cable & Wireless Panamá y la Caja de Ahorros. La Autoridad Marítima de Panamá, 100 años sirviendo al mundo, presenta a Ana Julia Castillo del Colegio San Agustín.
¡Qué orgullo! Miles de barcos navegan los mares luciendo nuestro emblema. Por eso es el símbolo que enlaza a las naciones del mundo. Es imperante conocer la mecánica económica del país y de la región. Hoy nos atañe el sector marítimo. En Gaceta Oficial, la Ley 63 de 1917 establece las bases jurídicas del Código Marítimo y el abanderamiento de naves. Es el acto mediante el cual Panamá, como Estado bandera, admite la nave, lo cual nos ha convertido en el mayor registro mundial de buques. Se ofrece registro, oficinas regionales de documentación de gente de mar, consulados privativos de marina mercante y un régimen social especial que permite la mayor flota mercante del mundo. Jóvenes, es necesaria la construcción de más instalaciones portuarias enfocadas en el servicio ofrecido a los buques para así implementarlas en la cadena logística global. Dios nos ha bendecido geográficamente, siendo el activo más importante, con puertos y parques logísticos, y con ello la competitividad para ofrecer servicios a clase mundial. En los colegios públicos, que se ofrezcan bachilleres enfocados en el sector marítimo como una oferta académica para los estudiantes. Es necesaria la construcción de más instalaciones portuarias enfocadas en el servicio ofrecido a los buques. Quiero compartirles una anécdota. En los años 80, mi bisabuela cosió bandera panameña para los buques. Muchas madres de familia de aquella comunidad aportaron a la economía. Hoy nos heredaron el amor y respeto hacia nuestros símbolos. Jóvenes, hay que formar parte del sistema multimodal. Somos nosotros el futuro de nuestro país. Fieles a nuestros valores, leales a los intereses de nuestra población, porque pertenecemos a este hermoso país, Panamá. Muchas gracias. Dólar Rentacar es el transporte oficial del Concurso Nacional de Oratoria. Dólar te cuida, cuida tu dólar. La autoridad del Canal de Panamá, La Gran Conexión, presenta al estudiante Alfredo Mendoza de la Escuela Secundaria Ángel María Herrera. Un día, pasando por el Puente de las Américas, mi primito miraba el mar y de repente gritó: ¡La bandera! Nuestra enseña ondeaba en un buque Neopanamax. Ese buque, con bandera panameña, representa el auge que ha tenido la industria marítima en nuestro país. Fue el carguero Belén Quesada la primera embarcación en lucir esta enseña tricolor. En la actualidad, el Registro Marítimo de Panamá tiene el orgullo de ser el más grande del mundo. Hay alrededor de 8.000 unidades con bandera panameña en las aguas de todo el planeta, registrando 220 millones de toneladas brutas, lo que equivale al 22.2% de la flota mercante mundial. Señores, han pasado siglos y hoy es indiscutible que hemos alcanzado liderazgo y reconocimiento en esta actividad. La Ley 63 del 15 de diciembre de 1917 estableció formalmente el Registro Marítimo Internacional de Buques en el Istmo. Panamá, al cumplir 100 años de registro de buques, demuestra que somos un pequeño país, alcanzando grandes metas, optimizando la industria marítima, como lo es el nuevo sistema de automatización para registros vía electrónica. Esto atraerá a muchísimas naves. Recientemente, el Crystal River, el enorme buque japonés de gas licuado de petróleo, ingresó a nuestra flota mercante. Y debo destacar que los ingresos aportados al fisco superan los 70 millones de balboa. Sugiero a las autoridades respectivas promover constantemente la cultura marítima entre la población joven. De igual forma, repartir de manera estratégica el comercio naviero en nuestras áreas, como se ha contemplado con el muelle de Agua Dulce, rediseñando su estructura física. Con el aeropuerto,
y un puerto en mi provincia, esencialmente turística. ¿Se imaginan ustedes? Más personas llegando, más desarrollo económico. Compañeros, somos el relevo generacional. Nos corresponde mantener la competitividad en esta valiosa industria. Muchas gracias. Avanzamos en esta primera ronda, la ronda del tema principal en la final regional de la provincia de Coclé. El despacho de la primera dama C, la transformación que deseas ver, presenta a María Margarita Carles del Instituto Carmen Conte Lombardo. Panamá es una nación líder en materia de registro y de excelencia en la regulación marítima mundial, gracias a su posición geográfica que la ubica en un lugar privilegiado. Y es que más de 8.000 buques navegan por los mares del mundo portando el emblema patrio como evidencia de nuestro registro de naves, el cual se inicia bajo la Ley 63 del 15 de diciembre de 1917, con sus adecuaciones jurídicas posteriores. Y desde ese entonces, el Estado potencia su presencia en todos los puertos y mares del orbe. El camino recorrido durante 100 años ha revestido de experiencia a nuestra nación, lo que la conduce a un compromiso permanente en el desarrollo de la plataforma logística global, en la administración responsable de su flota mercante y en la formación de la gente de mar que navega a bordo de sus buques. Ahora bien, este negocio genera grandes beneficios económicos. Sin embargo, el mismo no beneficia a la mayoría de los panameños. Esto lo señalo desde el momento en que solo una minoría del personal empleado en estas embarcaciones son nacionales. Por ello propongo que se incluya el currículo educativo el aporte de nuestra nación a la navegación marítima mundial, que las actuales y futuras generaciones sean protagonistas de este reto global y los garantes del mantenimiento y crecimiento constante de la industria marítima nacional. Por otro lado, se impone una reingeniería del sistema portuario nacional, reactivando la red de puertos ubicados en el interior del país: Agua Dulce, Puerto Armuelles, Bacamonte, y su proyección como centro de transbordo de contenedores, utilizando su espacio para grandes depósitos de mercancía. Esta inversión, sin lugar a dudas, beneficiaría a la población panameña que clama por equidad y justicia social. Si esta visión de futuro es prometedora y servimos al mundo en su desarrollo, que ese mismo progreso repercute en beneficio del país para que todos con orgullo exclamemos: ¡Felicidades, Panamá, en tus 100 años de registro de buques! Muchas gracias. Secretaría Nacional de Discapacidad, SENADIS, es patrocinador del Concurso Nacional de Oratoria y garante de la inclusión social en nuestro país. SENADIS, somos iguales. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, IFARU, Estudiar es Triunfar, presenta a Marían Sánchez de la Escuela Secundaria Dr. Salomón Ponce. Nuestra estratégica posición geográfica ha permitido el desarrollo de una industria generadora de grandes dividendos para la economía nacional. Y no les hablo del Canal de Panamá, sino más bien del registro de buques, un gran negocio que lamentablemente es desconocido por muchos panameños, incluso para mí, quien hasta hace algunos meses ignoraba la importancia del tema. Actualmente, gran parte de la flota que navega por el mundo ondea la bandera panameña
pues la calidad de nuestro servicio se basa en los estándares de la Organización Marítima Internacional y el contacto directo con los usuarios a través de los consulados. Reconocemos que la competencia crece, por lo que no podemos dormirnos en los laureles, menos con las recién establecidas relaciones diplomáticas con China, las cuales nos hacen más atractivos para potenciales clientes. De ahí que urge definir estrategias que nos garanticen el liderazgo mediante la creación y modernización de infraestructuras portuarias, como el proyecto de Corozal, con nuevas tecnologías y personal idóneo, para dejar de ser solo un país de transbordo y permitir que países vecinos sigan lucrando de nuestros recursos. Por otra parte, tenemos que aprovechar los puestos a lo largo del país, los puertos como el del Distrito de Antón, que son propicios para la construcción de un puerto que, sumado al aeropuerto internacional y a la cadena hotelera ya existentes, generaría mayor auge logístico y turístico, impulsando el desarrollo socioeconómico del interior de la República. Aún queda mucho por hacer, pero hay que conocer y valorar lo que poseemos, pues lo contrario para mí sería como si los antoneros desconociéramos el manjar blanco. Es hora de velar por nuestros intereses y exigirle al Estado una educación de primer mundo que nos capacite para fortalecer y garantizar la expansión de esta empresa y así unir puertos, mares y personas por muchos años más. Muchas gracias. Avanzamos en esta primera ronda, la ronda del tema principal presentado por la Autoridad Marítima de Panamá. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a Sayuris Calderón del Colegio Rodolfo Chiari. De niña veía el mar, pero desconocía su grandeza. Hoy comprendo su importancia y el privilegio que tenemos al estar rodeados por dos océanos que han facilitado la comunicación marítima. En aras de fortalecerla, nació el 15 de diciembre de 1917 el Registro Internacional de Buques de Panamá, el cual proporciona una identidad naviera a miles de barcos que representan el 18% de la flota mundial de buques. A pocos días de su centenario, debemos conocer que este negocio genera millones de dólares al país y cientos de plazas de trabajo. También que ocupamos el primer lugar en abanderamiento de buques. Además, tenemos clientes importantes como Corea, Japón y Estados Unidos. Estamos en la lista blanca de París y Tokio, debido a que poseemos seguridad en los aspectos legales, ambientales y laborales. Es por ello que nuestra bandera es la predilecta en el comercio marítimo mundial. Por otro lado, en el transcurso de los años, nuestros mares han movilizado personas de todas partes del mundo, quienes contribuyeron al intercambio cultural y el fortalecimiento económico. De allí que nuestra economía sea una de las más sólidas de América Latina. Hemos dado grandes pasos. No obstante, la red portuaria panameña enfrenta retos, los cuales superaremos con nuestra capacidad demostrada. Sin embargo, me preocupa la situación de los puertos estatales. Agua Dulce, mi distrito, tiene un puerto que fue importante en décadas anteriores. Ahora es ineficiente, pues los barcos deben esperar anclados en alta mar por la estrechez del mismo, como fue el caso del barco tanquero Cap Dali. Propongo al gobierno que ejecute políticas de Estado enfocadas en la creación de nuevos puertos, de igual manera que amplíe y modernice el puerto de Agua Dulce. Panamá, bendecida por Dios, gente tenaz y emprendedora, seguiremos adelante. Muchas gracias.
Fábricas de Uniformes Govil, una empresa del grupo Machetazo, proporciona el vestuario oficial de todo el equipo del Concurso Nacional de Oratoria, voluntarios, maestra de ceremonia y jurados. Uniformes Govil, máxima resistencia durante todo el año. Secretaría Nacional de Discapacidad, SENADIS, Somos Iguales, presenta a Bielka Sarlat del Kids School and Cambridge Academy. Con la magnífica posición geográfica de Panamá, hemos logrado con el tiempo ser emporio del universo, reducir distancias y adquirir tributos de las cuatro partes del globo. Panamá cumple su destino y ajusta 100 años en unir puertos, mares y personas mediante su registro de buques, que genera ingresos en orden de 500 millones de balboas en conceptos de honorarios, servicios e impuestos. De acuerdo al derecho internacional, el registro panameño de buques es uno de los más antiguos a nivel mundial y conlleva el compromiso de cumplir con normas relacionadas con la navegabilidad, seguridad marítima y titulación y guarda de la gente del mar. Según la Comisión Económica para América Latina, los puertos de Colón y Balboa se ubican entre las primeras posiciones en el movimiento de carga en contenedores. Con esta conexión, se logra una interacción turística y logística que beneficia generalmente a muchos panameños, pues ayuda a la conservación de obras públicas y genera muchas plazas de trabajo, lo que es un logro trascendental. Debemos mantener nuestro liderazgo en este conglomerado y fortalecernos en infraestructura. ¿Cómo lograrlo? Implementando tecnología de punta y reactivando radicalmente todos los puertos del país. Ayudaría en gran impacto si se aumenta un poco el abanderamiento de buques, sin descuidar la simplificación de procedimientos administrativos y los descuentos por lealtad de clientes. Actualmente, se desea reactivar y desarrollar los puertos de Agua Dulce, Puerto Armuelles y Bacamonte. Es oportuno que aluda al 10 de enero de 2016, día histórico para Agua Dulce, distrito donde vengo, ya que luego de 12 años de inactividad, nuestro puerto reanuda sus labores con la recepción del barco tanquero Cap Daly con bandera de Islas Marshall. Los aguadulceños tenemos las esperanzas de la total reactivación de este puerto. Mejorado, se beneficiarían más de 500 personas y así nuestro puerto sería emporio como Colón y Balboa, realizando embarque y desembarque de mercancías sin inconvenientes y con óptima seguridad. Valoremos la presencia activa de la industria marítima panameña. Para mí, ha tenido gran relevancia, ya que con un objeto tan simple como un bolígrafo fabricado en China, escribí este discurso. Y mucho más porque posiblemente llegó aquí en uno de los tantos buques que llegan a nuestros puertos y zarpan con sueños cumplidos de miles de panameños. Muchas gracias. Avanzamos en esta final regional en la provincia de Coclé. Recibimos a la siguiente participante, LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano. Presenta a María Alejandra Julio del Colegio Mariano Prados Araúz. La naturaleza nos ha favorecido al poseer costas en dos océanos, lo que a través de la historia nos ha determinado como un lugar ideal para el intercambio comercial con el mundo, generando un creciente auge en la industria naviera. Este crecimiento obligó al Estado a modernizar un antiguo sistema de registros, en donde solo se anotaba en un libro el país de origen de un barco. De allí nace, desde 1917, lo que hoy conocemos como registro de buques, en donde naves extranjeras se le otorga nuestra nacionalidad y obtienen los mismos privilegios de los nacionales, con un servicio rápido, eficiente y con el respaldo de una red de consulados en los principales centros marítimos del mundo. Hoy nuestro país goza de ser número uno en abanderamientos a nivel mundial, bajo la supervisión de la Organización Marítima Internacional, garante de que se cumplan con todas las normas. Esta actividad nos trae grandes beneficios económicos que luego revierten en obras sociales e infraestructura a lo largo y ancho del país. Sin embargo, despierta en mí una gran preocupación. ¿Qué será de tantos egresados de escuelas marinas del interior que desean ser profesionales exitosos?
Considero que se debe destinar mayor presupuesto a la educación marítima para que los jóvenes del interior tengan mejores oportunidades. Propongo que se cree una extensión de la Universidad Marítima Internacional de Panamá en el interior del país, que prepare oficiales de marina con un alto nivel de idiomas que les permita ser competitivos. Además, exigir al Estado que se cumplan con las leyes referentes a la contratación de marinos panameños en los buques registrados, de tal forma que más de los nuestros ocupen estas plazas de trabajo. Jóvenes, exijamos un nivel de educación acorde con la realidad. No seamos conformistas, luchemos por un futuro mejor, por nuestro país y nuestras comunidades. Muchas gracias. Celulares LG es el patrocinador tecnológico del Concurso Nacional de Oratoria LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano. La Autoridad Marítima de Panamá, 100 años sirviendo al mundo, presenta a Bruno Padilla del Centro Educativo Santo Domingo. Nuestro país es el centro del movimiento marítimo internacional. Somos una potencia en el abanderamiento de buques. Pero gran parte de los panameños tiene un escaso o nulo conocimiento acerca de esta realidad. A partir de 1993, Panamá ocupa el primer lugar en el abanderamiento de buques, ya que posee el registro de barcos más grande del mundo, con 8.094 naves, lo que representa el 18% de la flota mundial y 222.6 millones de toneladas de registro bruto, solo seguido por países como Liberia e Islas Marshall, según la Autoridad Marítima de Panamá. Pero, ¿por qué tantos buques interesados en nuestra bandera? Por sus beneficios. A diferencia de los demás países, donde se otorgan concesiones a empresas privadas para que se encarguen del abanderamiento, en nuestro país es el Estado quien lo administra directamente. Para potencias como Japón, Taiwán o Singapur, se brinda una representación fidedigna por medio de los 9 consulados Segumar alrededor del mundo para un trámite cómodo y seguro. Panamá opera con un registro abierto que proporciona ventajas altamente atractivas a los dueños de barcos, los cuales, al ser abanderados, están exentos de impuestos sobre la renta y reciben el abanderamiento sin mayores requisitos. Cumplimos con todos los parámetros establecidos por la Organización Marítima Internacional y con los acuerdos que rigen el tránsito en Europa y Asia, el Paris MoU y el Tokyo MoU, respectivamente. Además, respetamos los convenios internacionales del agua de lastre y el desmantelamiento de barcos viejos. Esta institución aporta más de $179,956,400 a la economía nacional, según la Contraloría de la República. Somos una autoridad en el ámbito marítimo. Mantenernos es importante, pero mejorar es la prioridad. Yo propongo que reactivemos los puertos que hemos dejado en el olvido, acondicionándolos para que puedan atender a los nuevos buques. Esto significará mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos de estas regiones. Insto a los jóvenes a prepararse para un mercado exigente y competitivo. El comercio naviero crece indefectiblemente. De nosotros depende crecer con él. Muchas gracias. Pasamos a recibir a la última participante para esta primera ronda. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a Bianca Elena Samaniego del IPT Río Hato. Panamá, país bandera desde el 15 de diciembre de 1917. Que se da inicio al Registro Internacional de Buques. ¿Sabían que el primer barco en abanderarse fue el Belén Quesada? Y que desde 1993 hasta la actualidad nos mantenemos en la cima del abanderamiento con 8.121 buques, aportando más de 100 millones a la economía, según la Autoridad Marítima de Panamá. Ahora,
¿Por qué tantos barcos llevan nuestra bandera? Porque somos una bandera sin restricciones de nacionalidad. Ofrecemos un sistema de incentivos para optimizar los costos. Los trámites se pueden realizar en tan solo un día y de manera electrónica. Hemos diversificado nuestro esquema de negocios. Tenemos 9 oficinas de Segumar y 60 consulados ubicados en el mundo. Somos categoría A por proteger a la gente del mar y el ambiente, según la Organización Marítima Internacional. Sin duda, nuestra posición geográfica nos ha convertido en un país de servicio con tradición marítima. 144 rutas, llegar a 1.700 puertos en 160 países, lo que nos ha permitido convergir con personas de diferentes continentes. Me siento en el país de las maravillas, rodeada de tantas riquezas. Y para estar a la vanguardia es necesario ver distribuidos los aportes al fisco nacional de manera equitativa, especialmente en educación e infraestructura. Compañeros, tenemos que ir tras nuestros ideales. Yo sueño con ver barcos banderas, y no solo ver barcos con bandera panameña, sino con capitanes y marineros panameños. ¿Y ustedes con qué sueñan? Yo sueño con centros de capacitación en todo el país. Anhelo que en mi provincia de Coclé se impulse el desarrollo del puerto de Agua Dulce, que data desde 1923, y se promueve el sector agroindustrial. Jóvenes, se necesita un cambio de actitud fundamentado en los valores, mano de obra calificada. Pongámonos al servicio de esta patria bella para continuar siendo el Herculio Mercante a beneficio de la humanidad. Muchas gracias. Hemos concluido la primera ronda. Felicitamos a todos los estudiantes por sus presentaciones que nos han brindado sobre el tema Panamá, 100 años de registro de buques, uniendo puertos, mares y personas, tema presentado por la Autoridad Marítima de Panamá. Este año celebramos 100 años de orgullo, ondeando nuestra bandera en buques de todo el mundo. Veamos la campaña de este importante acontecimiento que nos comparte la Autoridad Marítima de Panamá. Abanderando buques, uniendo puertos, mares y personas. Fuerte el aplauso para la Autoridad Marítima de Panamá en estos 100 años de abanderamiento de naves. Un importante patrocinador para el concurso nacional de oratoria es la Autoridad del Canal de Panamá, la Gran Conexión. Veamos el mensaje que nos ha enviado su administrador, el señor Jorge Quijano. Muchas cosas buenas han pasado desde que el canal ampliado fue inaugurado hace un año. Hemos superado nuestras propias expectativas y hemos establecido varios récords con los más de 1.600 buques Neopanamax que han transitado por las nuevas esclusas. Para nuestro país, la operación del canal ampliado tiene un impacto directo en los aportes del canal de Panamá Entrega, brindándole mayores recursos al Estado para atender proyectos de inversión social. Todo esto es producto de la decisión que tomamos los panameños de ampliar nuestro canal y del talento de más de 40.000 hombres y mujeres que trabajaron para llevar adelante esta obra. Y antes de ellos, el esfuerzo de varias generaciones de panameños hicieron posible lo que hoy tenemos frente a nosotros: el control sobre nuestro recurso más estratégico, nuestra posición geográfica. Les corresponde ahora a los jóvenes como ustedes, que cada año participan en proyectos como el Concurso Nacional de Oratoria, prepararse para que en un futuro muy cercano
tomen las riendas, no solo del canal, sino del timón de nuestro país, porque para Panamá los retos y oportunidades apenas comienzan. Felicidades y suerte para cada uno de ustedes. Fuerte el aplauso para la autoridad del Canal de Panamá y aparte uno más fuerte porque justo hoy estamos celebrando 103 años de fundación del Canal de Panamá. Fuerte el aplauso para todos esos panameños que trabajan arduamente en nuestro canal. Ya estamos listos para iniciar la segunda ronda en la que se evaluará el desempeño espontáneo. En esta ronda el estudiante será llamado al centro del escenario. Debe seleccionar una pregunta que se encuentra dentro del ánfora. El participante me la entrega y de ser necesario podré hacer una pregunta, una repregunta de la pregunta seleccionada de manera que el estudiante pueda reforzar su respuesta siempre y cuando haya tiempo para ello. En caso tal, algún estudiante requiera una nueva lectura de la pregunta, es importante aclarar que el tiempo empieza a correr en cuanto yo termino de leer la pregunta la primera vez. Eso es muy importante tenerlo presente. Llamaremos a los finalistas en el mismo orden en que se presentaron para disertar el tema principal, tal como lo estipula el reglamento del concurso. Ministerio de Educación presenta a Lizeth Vázquez de la Academia Forum. Fuerte el aplauso para Lizeth. Buenos días. Buenos días, Lizeth, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Emocionada? Sí. Toma tu pregunta, Lizeth. Veamos. Lizeth, ¿qué opinas de las personas que solo apoyan ante los triunfos, pero cuestionan desempeños frente a los fracasos? ¿Me puedes repetir de nuevo la pregunta? ¿Qué opinas de las personas que solo apoyan ante los triunfos, pero cuestionan desempeños frente a los fracasos? Yo opino que esas personas verdaderamente no le van a un solo equipo, sino son personas que solamente se quedan cuando tú estás bien y cuando te ven en problemas, no son capaces de darte apoyo y levantarte. Porque yo creo firmemente en que los fracasos sirven para levantarte y son capaces de conseguir el éxito. Las personas, muchas se creen que porque pierden en un momento, lo van a seguir fracasando. Y se estancan en uno. Debemos ser personas que a los obstáculos les pongamos mucho más fuerzas y perseveremos mucho más. Gracias. Gracias, Lizeth Vázquez, de la Academia Forum. Cable and Wireless Panamá, conectando comunidades, transformando vidas, presenta a Alexis Hernández, de la Academia Santa Rosa de Lima. Aplausos para Alexis. Bienvenido, Alexis. Gracias, igualmente. Gracias, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de vivir esta experiencia. Qué bueno, me imagino. Toma tu pregunta, Alexis. Cualquiera, solo una. Veamos. Alexis, ¿cómo reaccionas si te informan que no lograste alcanzar una meta por la que te has esforzado? Claro está, me sentiría un poco triste y decepcionado de mi desenvolvimiento. El año pasado me pasó el concurso de oratoria, pero eso no significó que fue una barrera, un obstáculo para mí. Al contrario, seguí preparándome, estudiando mucho y esforzándome, porque esta es una gran meta, esto es un sueño que quiero cumplir y al que todas las personas debemos seguir, independientemente de las situaciones en que nos estemos. Siempre es bueno luchar y perseguir nuestros sueños sin importar los obstáculos que se presenten. Muchísimas gracias. Gracias, Alexis Hernández, de la Academia Santa Rosa de Lima. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a Juana Gil Sánchez, del IPT El Valle. Aplausos para Juana. Bienvenida, Juana. Gracias. ¿Cómo estás? Emocionada de participar en el concurso de oratoria. Qué bueno. Toma tu pregunta, Juana.
Juana, el sistema de transporte de tu provincia les brinda facilidades a las personas con discapacidad, ¿sí o no y por qué? Pregunta interesante. Lo puedo decir fácilmente o también difícil. En mi provincia no tenemos la capacidad aún o no fomentamos esos valores de darle un servicio de eficiencia a las personas con discapacidad. No solo en ella, sino muestra de ello y ejemplo claro es mi comunidad, el Valle de Antón, en el cual hay muchas personas con discapacidad que pasan problemas porque no les brindan el apoyo suficiente para ellos cumplir sus necesidades. ¿Por qué? Propongo yo o considero que se puede dar por la falta de valores que los padres nos enseñan. Y si los padres no nos enseñan esos valores a nosotros y en la escuela, tampoco nos los dan. Si no nos los fomentan en ambos lugares, no tendremos los valores necesarios. Y propongo que se fundamenten más, porque somos nosotros el futuro de un país. Y personas sin valores, sin ética y sin moral, no somos nada. Muchas gracias. Gracias, Juana Gil Sánchez. La Autoridad Marítima de Panamá, 100 años sirviendo al mundo, presenta a Ana Julia Castillo del Colegio San Agustín. Aplausos para Ana Julia. Bienvenida. Hola, gracias. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Me alegra. Toma tu pregunta, Ana Julia. Ana Julia, ¿qué propones para desarrollar una cultura de emprendimiento en nuestra sociedad? Wow, hace unos días estaba leyendo un libro que se llama Crear o Morir y habla sobre la innovación y el emprendimiento en los jóvenes y más específicamente en los latinoamericanos, que cada día se da mucho de que en Latinoamérica no está la cultura de la innovación y me da mucha tristeza porque yo me considero una joven innovadora y propongo, como joven que soy y como panameña y latinoamericana, crear esa cultura innovadora en nuestro país, que es sumamente importante. Muchas gracias. Gracias, Ana Julia Castillo. La Autoridad del Canal de Panamá, La Gran Conexión, presenta al estudiante Alfredo Mendoza de la Escuela Secundaria Ángel María Herrera. Alfredo, hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Me alegra mucho que esté bien. Bien, viviendo la experiencia con mucha felicidad. ¿Emocionado? Muy emocionado. Toma tu pregunta, Alfredo. Veamos. Alfredo, ¿cómo afecta la rebeldía y la indisciplina de los jóvenes en las relaciones familiares? De verdad, afecta demasiado. Y considero que es una de las causas de los problemas que estamos viendo dentro de las familias que ha tomado más auge en los últimos años. Debido a que, si contamos con un joven rebelde que no hace caso a lo que dicen sus padres, ¿cómo esperamos contar dentro de nuestra sociedad con profesionales que tengan valores y que brinden un buen servicio a los demás si no lo hacen en su hogar? Hace unos días atrás, escuchaba a un padre hablar en su homilía sobre la causa de la rebeldía y él exponía que esto se da cuando los jóvenes se ven apartados de la sociedad o cuando pasan por algún problema y no saben cómo afrontarlo por falta de alguien que les aconseje. Debido a que ya planteé un problema, también quiero plantear o proponer una posible solución. Tener a los jóvenes más acercados hacia nuestros valores, verlos cuando están en problemas, brindarles una mano, no solamente personas de su familia, sino también cualquier otra persona que conozca el caso de un joven que está pasando por problemas, pueda hacerlo. Muchas gracias. Gracias, Alfredo Mendoza. El despacho de la primera dama, Sé la Transformación que Deseas Ver, presenta a María Margarita Carles del Instituto Carmen Conte Lombardo. Aplauso para María Margarita. Bienvenida.
Gracias, igual. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Toma tu pregunta, María. María, ¿a quién consideras un ejemplo a seguir por la juventud y por qué? Muy bien, en nuestra sociedad actual es muy difícil encontrar un verdadero ejemplo, en especial para nosotros los jóvenes, que necesitamos tanto apoyo moral y necesitamos ese empuje para lograr nuestras metas en esta etapa de nuestras vidas, que estamos en busca de nuestra personalidad. Entonces, yo considero que un ejemplo de la juventud, así a nivel internacional, sería la actriz Emma Watson, que se encaminó sobre todo a terminar sus estudios y más que concentrarse en su imagen como actriz y lo que eso conlleva, ella decidió hacer un cambio en el mundo y apoyar a las mujeres y a sus derechos. Gracias, María Margarita Carles, del Instituto Carmen Conte Lombardo. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, IFARU Estudiares Triunfar, presenta a Marian Sánchez, de la Escuela Secundaria Dr. Salomón Ponce. Aplausos para Marian. Bienvenida. Muchas gracias. Es Marian. Marian. Marian, tu nombre. Perfecto. Toma tu pregunta, Marian. Marian, ¿crees que los robots y la inteligencia artificial podrían con el tiempo reemplazar en su totalidad las labores del ser humano y por qué? Ok, la pregunta es sumamente interesante porque conocemos que la tecnología está avanzando de manera constante, pero considero que los robots jamás podrían reemplazar al ser humano, ya que nosotros tenemos algo que a ellos les falta, que son los sentimientos, los valores, y son cualidades sumamente hermosas. Y además, cabe señalar que nosotros creamos a los robots, y por esa razón considero que de ninguna manera podrían reemplazar al ser humano. Aunque nos ayuden a agilizar las labores, pero jamás lo podrían lograr, porque los seres humanos nos distinguimos por nuestras cualidades. Muchas gracias. Gracias, Marian Sánchez. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a Sayuris Calderón, del Colegio Rodolfo Chiari. Aplausos para Sayuris. Bienvenida, Sayuris. Bienvenida a usted también. Gracias. ¿Cómo te sientes? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, también. Feliz de estar con ustedes. Toma tu pregunta, Sayuris. Sayuris, ¿crees que la generación de nuestros padres fue criada con mayor disciplina de la que reciben actualmente los jóvenes? Sí, creo que la generación de nuestros padres fue creada con mayor disciplina, ya que en el hogar se formaban a los hijos con valores. Los padres se preocupaban por compartir tiempo con los mismos. Actualmente vemos que existen muchas familias disfuncionales. También familias donde los padres le brindan todo a sus hijos, menos educación en valores. Por ello, es que recalco que no es la diferencia de épocas, sino que en el hogar es donde la educación debe ser más concentrada y sobre todo compartir tiempo con los hijos para así educarlos de bien. Gracias, Sayuris Calderón, del Colegio Rodolfo Chiari. Secretaría Nacional de Discapacidad, SENADIS Somos Iguales, presenta a Bielka Sarlat del Kids School and Cambridge Academy. ¡Aplausos para Bielka! Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy feliz y emocionada de estar aquí. Qué bueno. Toma tu pregunta, Bielka.
Vielka, te tengo envidia, pero de la buena. ¿Crees que esto es un sentimiento legítimo? Bueno, a mi consideración pienso que a una persona generalmente no se le tiene envidia de la buena, sino una admiración. Entonces, si nosotros le tenemos envidia a una persona, no es un buen sentimiento. No debemos de envidiarle nada a nadie, sino alegrarnos por la felicidad y los logros que hacen las demás personas y que obtienen las demás personas, no, más no envidiarlos. Gracias, Vielka. Gracias. Sarlat. LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano, presenta a María Alejandra Julio del Colegio Mariano Prados Araúz. Aplausos para María Alejandra. Directo a la pregunta, María Alejandra. Sí. ¿Ansiosa? No, tranquila. Tranquila. María, ¿cómo crees debe ser un profesor ideal? Para mí, un profesor ideal es aquel que no solamente te imparte la materia principal que él da, sino también que te cuenta sus anécdotas de vidas y que hace creer en el joven un ánimo imprescindible y que él se sienta cómodo en su clase. Gracias. Muchas gracias. María Alejandra Julio. La Autoridad Marítima de Panamá, 100 años sirviendo al mundo, presenta a Bruno Padilla del Centro Educativo Santo Domingo. Bruno, hola. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, gracias. ¿Emocionado? Bastante. A la pregunta, Bruno. Bruno, ¿crees que una condición socioeconómica limitada justifica conductas antisociales? Considero que no. En mi opinión, los recursos económicos que pueda tener una familia no tienen nada que ver con la educación en valores que se le dé a sus hijos. Porque que yo venga de una familia con escasos recursos no quiere decir que tenga que ser una persona de mal vivir. O sea que mi familia, aunque no me pudo ofrecer quizás las cosas más recientes o las más caras, de todas maneras me puede enseñar cómo ser una persona veraz con todos los valores que debería tener una persona integral. Gracias, Bruno Padilla, del Centro Educativo Santo Domingo. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a la última participante, Bianca Samaniego, del IPT Río Hato. Bienvenida, Bianca. Gracias. La última, ¿no te da nervios? No, tranquila. Tranquila. Toma tu pregunta. Bianca, ¿qué es para ti la libertad de expresión y cómo la pones en práctica? La libertad de expresión es la forma en que podemos expresar nuestras ideas, pero también respetando las de los demás. Nosotros debemos ser personas con criterio formado, capaces de poder opinar sobre diferentes cosas, pero sobre todo guardando un cierto respeto. Tenemos que saber que los demás también tienen ese derecho de poder expresar sus opiniones. Tenemos que tener ese respeto ante todo. Pero sobre todo como juventud, debemos saber que las opiniones que podamos emitir no sean para hacer el mal, sino para desarrollarnos íntegramente y para colaborar que nuestra sociedad sea creciente. Muchas gracias. Gracias, Bianca Samaniego. Ha concluido esta segunda ronda en donde el jurado evaluó el desempeño espontáneo que consistió en la agudeza e ingenio de los participantes,
en responder cada una de las preguntas formuladas por el jurado calificador. Los estudiantes en este momento van a ser retirados para dar inicio a la preparación de la ronda de improvisación. Les recordamos a los presentes que este es un programa sin recesos, por lo tanto, les solicitamos que eviten levantarse de sus asientos. Mientras esperamos esta ronda, veamos el mensaje que la directora del IFARU nos comparte en esta final regional. Para ser un buen orador, se necesitan al menos dos cosas: haber nacido con el don de la palabra y leer mucho. Estoy segura que cada uno de ustedes ha nacido con ese don y lo han cultivado a través de la lectura. Por ello, hoy quiero felicitarlos porque dentro de poco se convertirán en dignos representantes de sus regiones en esta plataforma educativa, orgullo para nuestro país. Están solo a un paso de llegar a la gran final de este proyecto que por 13 años ha contribuido a elevar el nivel de la educación panameña. El Concurso Nacional de Oratoria, que tiene como tema este año Panamá, 100 años de registro de buques, uniendo puertos, mares y personas. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, IFARU, también quiere felicitar a esos profesores que con dedicación forman a estos futuros hombres y mujeres del país, acompañándolos en este importante certamen. Jóvenes, ustedes son la esperanza de nuestro país al hacer valer su voz con el poder de sus ideas, con su liderazgo. Emprendemos el camino hacia un mejor Panamá. Felicidades y el mejor de los éxitos, muchachos. Fuerte el aplauso para el IFARU, que es parte, por supuesto, de las instituciones que apoyan este concurso junto con la autoridad del Canal de Panamá y el despacho de la primera dama. Asimismo, hay una serie de patrocinadores que colaboran, por supuesto, en la realización del Concurso Nacional de Oratoria. Entre ellos están nuestro patrocinador diamante, la Secretaría Nacional de Discapacidad, que este año se estrena como patrocinador en el Concurso Nacional de Oratoria, nuestro patrocinador platino, la Embajada de Israel en Panamá, la Embajada de Colombia en Panamá y LG G6. Nuestros patrocinadores oro, Dólar Rentacar, Govil, Toto y la Fundación Olga Sinclair. Nuestros patrocinadores plata, el Hotel Marriott, el Hotel Continental, el Hospital Nacional, St. Clair College y Relojín. Y nuestro patrocinador bronce, Pisolante, para quienes pido un fortísimo aplauso porque sin su apoyo este concurso no fuese posible. Fuerte el aplauso para nuestros patrocinadores. Y así como tenemos patrocinadores, también hay empresas que colaboran en la realización de este concurso. ISAI Universidad, Corporación Supera y Avanza, COSPAE, Charlie Collins, Ópticas Sosa y Arango, BBM, Dar & Co., Manzanillo International Terminal, Terpel, Ana Elena Mota, Ana de Spiegel, Jael Byrne, Penny Enríquez, Sherwin Williams, Toledano, Ambulancias Vive, Image Domain, Avianca, Servicio Aeronaval y el Servicio Nacional de Fronteras. También para ellos pido, por supuesto, un fortísimo aplauso a todos nuestros colaboradores. La Fundación Cable and Wireless Panamá administra la organización del Concurso Nacional de Oratoria como parte de las iniciativas que desarrollan para fortalecer la educación en nuestro país. Veamos parte de la importante labor que realizan. Estas son las manos que nos unen, las cuerdas que nos guían y todo lo que nos inspira. Llevando nuestra tecnología para abrir oportunidades. Educación. Entregarle a nuestros jóvenes un mundo posible de tecnología, ciencia, literatura, arte, matemáticas. En nuestra visión, nos atrevimos a crear otros mundos posibles.
acercando la tecnología a los que estaban lejos, dándole prestigio a la comunicación y el poder de unir y conectar cada eslabón de la cadena humana al conocimiento. El puente entre el hoy que tenemos y el mañana que queremos tiene un nombre y se llama educación. Jóvenes Unidos por la Educación es un grupo de jóvenes conscientes y empoderados con la visión de convertir a la educación en una prioridad nacional. La tecnología es una fuerza multiplicadora que permite a profesores y estudiantes tener acceso a más información de muchas más maneras. Estamos seguros que con esta alianza con la Fundación Cable and Wireless Panamá, la tecnología va a ser la gran herramienta para mejorar la educación de nuestro país. Ya son 13 años de un concurso dedicado a los jóvenes de Panamá, a la educación y el liderazgo, al futuro que tiene sueños, esperanzas y deseos de superación. A jóvenes convencidos de que un mejor Panamá es posible para todos. Sumándonos para mejorar el medio ambiente. Este es el mundo de la hora. El mundo en el cual creemos la mayor parte del tiempo. Un mundo estático que parece no tener cambios. Pero en cada milisegundo hay un devenir en el estado del tiempo. La relación entre el estado del tiempo y la humanidad ha sido una constante y hemos estado sometidos a sus peligros a través de los siglos. Pero ese cambio en Panamá ahora es predecible con mucha exactitud. En las profundidades del mar existen reinos extraordinarios, ocultos en sus propias formas. En el mar están las medicinas que no conocemos y la limpieza del aire que soñamos. El océano fue nuestro remoto pasado y como despensa de la humanidad, tal vez sea también nuestro más probable futuro, enalteciendo a la juventud para fortalecer nuestra cultura. La voluntad de la pintura acompaña los sueños y nuestras aventuras por este planeta desde que empezamos a habitarlo, con formas, colores, volúmenes y maravillas, contándonos historias de sus autores. Comprometidos siempre con la comunidad. Estamos comprometidos con las comunidades, respaldando iniciativas que impactan todas las áreas de la sociedad. Los voluntarios de la Fundación Cable and Wireless Panamá estamos dispuestos y entregados con cada proyecto que realizamos. En los signos del cuerpo late la llama de la vida. Son señales que nos cuentan del amor de una madre, de la dedicación de un médico o el sacrificio de una enfermera. Estar atentos es más fácil cuando se tiene ayuda. Cuando un número nos dice, aquí está este corazón infantil que tú vigilas. Siento que los sueños se logran con empeño y amor. Gracias a mi talento, cada día estoy más cerca de cumplir con una de mis más grandes metas. Soy José Miguel Velázquez, estudiante de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Tecnológica de Panamá. Becado por la Fundación Cable and Wireless Panamá. Porque para nosotros, nada más importante que una sonrisa que conecta con el corazón. Fuerte el aplauso para la Fundación Cable and Wireless Panamá, quienes administran la organización del Concurso Nacional de Oratoria. Mientras esperamos a iniciar con esta ronda, les comentamos que nos referimos a la ronda de improvisación. El cuerpo de jurados ya entregó el tema de improvisación. Los estudiantes han sido retirados del recinto para que inicien su preparación para esta última ronda de competencia. El estudiante junto a su profesor asesor cuentan con 3 minutos para preparar el contenido de esta ronda. La pregunta será entregada de manera sucesiva para que todos los participantes cuenten con el mismo tiempo de preparación. Los estudiantes y sus profesores asesores se encuentran en un recinto aislado con el fin de que no puedan escuchar las intervenciones de quienes les precedan. Para esta ronda, llamaremos a los finalistas en otro orden, seleccionado al azar por ellos previamente a esta final, tal como lo estipula el reglamento del concurso.
Vamos a aprovechar mientras esperamos que esté listo el primer participante para saludar a algunas autoridades que se suman a acompañarnos en esta mañana. Por parte del municipio de Penonomé, saludamos en representación del alcalde Agustín Méndez al oficial de Recursos Humanos, Macel Trejos. ¿Está con nosotros? Fuerte el aplauso para la licenciada Trejos. También nos acompaña el relacionista público de este municipio, el licenciado Ismael Herrera. En representación del despacho de la primera dama, nos acompaña la licenciada Jennifer Ross. Y por parte del Ministerio de Educación, nos acompaña el supervisor regional para la provincia de Coclé, profesor Manuel Arias. Gracias por acompañarnos. Aprovecho para comentarles también algo sobre los premios, que esta es una parte bastante interesante y que a las personas les gusta escuchar. Pero bueno, me comentan que ya está lista pues la primera participante, así que vamos a tener que hablar de los premios en unos minutos. Estamos listos para iniciar la tercera ronda. Los estudiantes improvisarán sobre el tema escogido por el jurado. ¿Crees que tu provincia ofrece opciones de formación profesional para fortalecer el desarrollo de las actividades económicas propias de esta región y cómo esto aporta al bienestar social? El Ministerio de Educación presenta a Marían Sánchez de la Escuela Secundaria Dr. Salomón Ponce. Marían, ¿crees que tu provincia ofrece opciones de formación profesional para fortalecer el desarrollo de las actividades económicas propias de esta región y cómo esto aporta al bienestar social? Okay. La provincia de Coclé se ubica en el centro de Panamá y aporta grandemente a nuestra economía. Puedo resaltar que en mi comunidad de Riobato, en el IPT Riobato, ofrecemos unas carreras de turismo que nos van a preparar a nosotros los jóvenes para tener un futuro trabajo digno que pueda aportar a la economía. Además, es propicio porque contamos con la comunidad hotelera, lo cual refuerza nuestra economía. Por otra parte, cabe resaltar que somos pioneros en energía eólica, con el parque eólico aquí en Penonomé, que nos proporciona energía limpia y eso aporta, aparte de nuestra provincia, al medio ambiente. Cabe resaltar que si nos formamos como profesionales, podemos hacerle frente a todos los problemas sociales que estamos viviendo. La delincuencia, el desempleo, la violencia, todo eso puede ser mitigado a la hora que nos preparemos y seamos ciudadanos productivos para nuestra sociedad. Pienso que estamos haciendo bien, pero esto puede mejorarse mediante la implementación de políticas de Estado que no cambien cada 5 años, sino que sean firmes. De esa manera nos ofrecen todas las herramientas necesarias para que nosotros como jóvenes desarrollemos nuestros talentos, nuestras habilidades y podamos aportar grandemente al crecimiento de este hermoso país. Muchísimas gracias. Relojín es el tiempo oficial del concurso nacional de oratoria. Relojín, los expertos en relojes desde 1972. Ya está lista la siguiente participante presentada por Cable and Wireless Panamá, conectando comunidades, transformando vidas. Bianca Elena Samaniego del IPT Río Hato. Bianca, ¿crees que tu provincia ofrece opciones de formación profesional para fortalecer el desarrollo de las actividades económicas propias de esta región y cómo esto aporta al bienestar social? Sí, creo que mi provincia está desarrollando actividades para capacitar a la juventud. Por ejemplo, en mi escuela, en el IPT Río Hato, se ha incrementado en el sector hotelero, pero las entidades privadas se han preocupado por construir salones de gastronomía y un simulador,
para que nosotros los jóvenes podamos formarnos, para que salgan profesionales totalmente capacitados y podamos ocupar ese abanico de oportunidades que nos ofrece nuestra provincia. Pero nosotros como jóvenes, ustedes que me escuchan, tenemos que cambiar nuestra actitud. Tenemos que aprovechar estos recursos que nos están ofreciendo. Tenemos la base de la economía, la agricultura, el arte, un gran legado cultural. Pero sobre todo, debemos darle un buen servicio a las personas que nos visitan. Tenemos que reafirmar la educación. Si queremos que nuestro Panamá progrese, debemos estar preparados para lo que viene. Nosotros como jóvenes estamos llenos de tesoro, pero tenemos que descubrirlo. Tenemos que saber en qué somos buenos, desarrollar nuestro potencial. Es momento que la juventud se ponga en pilares y seamos ese ejemplo, que le brindemos una gama de oportunidades al relevo generacional. Muchas gracias. Maletas Toto es el equipaje oficial del concurso nacional de oratoria Toto, Moda en la Calle. Pasamos a recibir a la siguiente participante. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a María Alejandra Julio del Colegio Mariano Prados Araúz. María, ¿crees que tu provincia ofrece opciones de formación profesional para fortalecer el desarrollo de las actividades económicas propias de esta región y cómo esto aporta al bienestar social? Mi provincia Coclé, lugar de la sal y el azúcar, y muchos lugares como de la agricultura, tenemos llanura y tierra fértil. Pienso que sí hay muchas universidades diversas, públicas y privadas, que nos ofrecen en nuestro ser profesional para que nosotros mejoremos el lugar económico. Podremos tener más en el turismo. Tenemos muchas universidades que nos ofrecen profesionales turísticos, en donde nosotros podemos explotar y con personas capacitadas ese ámbito que tanto nos ofrece nuestra provincia, con nuestras playas, nuestros lugares fríos como el Valle de Antón, o cómo no mencionar mi lugar natal con nuestra iglesia, que es la más antigua del litoral pacífico. Tanta historia que tiene nuestro lugar, Coclé, y que eso nos ayuda al tener profesionales preparados. También sería bueno que las universidades nos ofrezcan esa parte como de ingenieros agrónomos que se necesitan, ya que puedo mencionar que en mi lugar natal también se da lo que es la agricultura y lo que se ha perdido, el oro rojo, el tomate. Quiero exigirles a todos que nosotros como jóvenes debemos prepararnos y capacitarnos en lo que verdaderamente necesita nuestro país y nuestras comunidades. Muchas gracias. Secretaría Nacional de Discapacidad, SENADIS, es patrocinador del Concurso Nacional de Oratoria y garante de la inclusión social en nuestro país. SENADIS, somos iguales. La Autoridad Marítima de Panamá, 100 años sirviendo al mundo, presenta a Bruno Padilla del Centro Educativo Santo Domingo. Bruno, ¿crees que tu provincia ofrece opciones de formación profesional para fortalecer el desarrollo de las actividades económicas propias de esta región y cómo esto aporta al bienestar social? Considero que sí. En mi provincia se brinda el apoyo para el desarrollo profesional de nuestros ciudadanos, ya que en muchas escuelas se ofrecen bachilleres en agropecuaria y turismo,
que son los dos principales sectores por los que se destaca nuestra provincia, pues contamos con atractivos turísticos, contamos con infraestructura como el aeropuerto Scarlett Martínez en Riohato y con los mejores hoteles costeros. Además, somos productores de arroz, tomate, sandía, sal y azúcar, entre otros rubros. Y a medida que nos preparemos, esto será un beneficio en tanto lo social como lo económico para nuestra provincia. Muchas gracias. Fábricas de Uniformes Govil, una empresa del grupo Machetazo, proporciona el vestuario oficial de todo el equipo del Concurso Nacional de Oratoria. Voluntarios, maestra de ceremonia y jurados, Uniformes Govil, máxima resistencia durante todo el año. Les recordamos que el Concurso Nacional de Oratoria es una iniciativa organizada por el Ministerio de Educación, Cable & Wireless Panamá y la Caja de Ahorros y administrada, por supuesto, por la Fundación Cable & Wireless Panamá, de la cual hace unos minutos vimos el video en donde se presentan todas las actividades que realizan en beneficio del país, en nivel educativo, cultural, social, de medio ambiente y mucho más. Y, por supuesto, el Concurso Nacional de Oratoria es una de esas iniciativas. Pasamos a recibir a la siguiente participante. La autoridad del Canal de Panamá, La Gran Conexión, presenta a Juana Gil Sánchez del IPT El Valle. Juana, ¿crees que tu provincia ofrece opciones de formación profesional para fortalecer el desarrollo de las actividades económicas propias de esta región y cómo esto aporta al bienestar social? Sí, considero que se brindan estas oportunidades a nosotros los jóvenes. ¿Cómo? La institución del MIDES nos brinda capacitaciones en artesanía, reposterías y cursos de veranos en diferentes asignaturas. Nos ayuda al nivel socioeconómico de cada familia, ya que con ello fomentamos las microempresas y fomentamos la economía de una sociedad. También podría decir que se nos argumenta a través del cooperativismo, y prueba de ello es mi colegio, el IPT El Valle, en el cual tenemos una cooperativa escolar, Peristeria Lata, Flor del Espíritu Santo, en la cual se nos brindan capacitaciones para saber sobre tecnología. Nos volvemos profesionales tanto en el nivel comercial como en el turístico y así fomentamos una educación en valores. Ya no habrán personas y jóvenes que quieran salirse de los colegios porque tendremos un mejor futuro, un mejor Panamá, jóvenes líderes, individuos que hagan valer su voz y su voto a nivel institucional y a nivel social para así una mejor sociedad y un mejor Panamá. Muchas gracias. Avanzamos. Celulares LG es el patrocinador tecnológico del Concurso Nacional de Oratoria LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano. LG también es nuestro aliado tecnológico y en esta final regional entrega pues celulares LG K10 del primero al sexto lugar para los estudiantes y los profesores asesores. De estos seis primeros lugares reciben un celular LG K4 gracias a LG. LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano. El despacho de la primera dama, Sé la transformación que deseas ver, presenta a María Margarita Carles del Instituto Carmen Conte Lombardo. María, ¿crees que tu provincia ofrece opciones de formación profesional para fortalecer el desarrollo de las actividades económicas propias de esta región? ¿Y cómo esto aporta al bienestar social?
Evidentemente, se ve en nuestra provincia un gran desarrollo y auge económico. Podemos ver cómo crece cada día más con infraestructuras, colegios, universidades y oportunidades de empleo que esto genera. Sin embargo, estos mismos, las universidades, ofrecen carreras básicas no encaminadas a desarrollar el sector de la economía. Entonces, yo propongo, sobre todo, que en nuestro país, en nuestra provincia específicamente, se tome muy en cuenta la riqueza que tenemos en cuanto al turismo, en cuanto a nuestro desarrollo económico, y encaminado a eso, sobre todo, abrir oportunidades y carreras universitarias encaminadas a estos sectores, como en el sector agro, que tenemos una gran riqueza en nuestra provincia, el turismo, que se le puede sacar muy buen provecho, y también, ¿por qué no?, el sector marítimo, que es precisamente de lo que estamos hablando aquí. Tantos puertos que tenemos y que podemos aprovechar, pero no lo hacemos. Entonces, si las autoridades toman en cuenta esto, definitivamente nuestro desarrollo económico va a tener aún más crecimiento. Muchas gracias. Dólar Rentacar es el transporte oficial del Concurso Nacional de Oratoria. Dólar te cuida, cuida tu dólar. Estamos listos para recibir al siguiente participante, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos. IFARU Estudiar es Triunfar presenta al estudiante Alfredo Mendoza de la Escuela Secundaria Ángel María Herrera. Alfredo, ¿crees que tu provincia ofrece opciones de formación profesional para fortalecer el desarrollo de las actividades económicas propias de esta región y cómo esto aporta al bienestar social? Una sociedad que lucha en conjunto por alcanzar algo se hace más íntegra a medida que avanza en ello. Pienso que mi provincia sí ofrece oportunidades para nuestra formación profesional, pero hay que fortalecer estos. Por ejemplo, me gustaría que en las escuelas se incluya el bachiller en turismo, sin importar qué institución sea, ya que mi provincia de Coclé está teniendo uno de sus mejores momentos en cuanto a turismo respecta. Hablándoles de mi distrito de Penonomé, son grandes las cantidades de personas extranjeras que llegan. ¿A qué quiero llegar con esto? Que esto está abriendo más plazas de empleo en cuanto a guías turísticos. Se necesitan personas capacitadas para ofrecer estos. También tenemos actividades económicas que se destacan. Por ejemplo, somos la tierra de la sal y el azúcar. Eso es un gran ingreso para nosotros. Además, contamos con un aeropuerto y un puerto. Pero ¿cómo hacemos que estas actividades económicas se destaquen y sigan teniendo el mismo, o por qué no, más éxito del que ya hemos alcanzado? Pues es fácil, queridas autoridades, implementando en nuestras escuelas más bachilleres enfocados a resolver esta problemática y creando centros con carreras técnicas que también se necesitan y estamos careciendo. Por eso, los invito a todos a luchar por ello, porque todos formamos parte de esto y somos los responsables de que sigamos avanzando como hasta hoy día. Muchas gracias. Recibimos de inmediato a la siguiente participante que ya está preparada. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a la estudiante Ana Julia Castillo del Colegio San Agustín. Ana Julia,
¿Crees que tu provincia ofrece opciones de formación profesional para fortalecer el desarrollo de las actividades económicas propias de esta región y cómo esto aporta al bienestar social? Por supuesto que sí. Coclé ofrece oportunidades profesionales, pero tenemos que aumentar en las universidades las carreras universitarias enfocando en las actividades económicas de nuestra provincia, para así que haya más oportunidades laborales, económicas y por supuesto que haya un bienestar social. Que si se implementa más en los jóvenes carreras universitarias como en el sector marítimo, por supuesto que va a ayudar a la economía y a conseguir un mejor trabajo. Así que yo propongo como joven que nuestra provincia se implemente en carreras universitarias, se enfoquen en los problemas que estamos viendo en nuestra sociedad y en los problemas que estamos viendo en nuestra provincia, para así que se aumente la economía y los labores y haya un bienestar social. Porque si hay buenas oportunidades, por supuesto que va a haber esto. Muchas gracias. Les recordamos que Fábricas de Uniformes Govil, una empresa del grupo Machetazo, proporciona el vestuario oficial de todo el equipo del concurso nacional de oratoria, voluntarios, maestra de ceremonia y jurados. Uniformes Govil, máxima resistencia durante todo el año. Y además, Govil entregó un polo conmemorativo al concurso nacional de oratoria a cada uno de los estudiantes participantes. Recibimos a la siguiente estudiante, Secretaría Nacional de Discapacidad, SENADIS, Somos Iguales, presenta a Lisset Vázquez de la Academia Forum. Lisset, ¿crees que tu provincia ofrece opciones de formación profesional para fortalecer el desarrollo de las actividades económicas propias de esta región y cómo esto aporta al bienestar social? Sí, creo que nuestra provincia tiene personal que apoya a las actividades económicas, pero son muy pocas. Un caso especial es el INADE, que brinda cursos ya sea de pastelería, bartender, entre otros. Pero, y el MIDA, que apoya más o menos a las actividades agropecuarias, pero hace falta más enseñarle al agricultor principalmente, porque es como la base de nuestra provincia. Porque las personas que trabajan en el campo no tienen cómo aprender a sobrellevar lo que ellos cultivan. Esto también puede aportar a nuestro bienestar social ofreciendo mucho más empleo para la población, haciendo que nuestra economía de la provincia crezca en gran medida y sea uno de los mejores de todo el país. Hay otros muchos bienestares sociales, como es la educación, que es sumamente importante y se debe basar en tener una conciencia de nuestros valores. La educación es base primordial para ofrecer talleres de todo tipo. Y esto es la base de que todos pongamos en práctica y hay que crear muchos más talleres para lograr que se hagan muchos más y explotemos las actividades económicas de nuestro país, nuestra provincia. Muchas gracias. Estamos listos para recibir a la siguiente participante, LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano. Presenta a la estudiante Sayuris Calderón Reyes del Colegio Rodolfo Chiari. Sayuris, ¿crees que tu provincia ofrece opciones de formación profesional
para fortalecer el desarrollo de las actividades económicas propias de esta región y cómo esto aporta al bienestar social? Mi provincia ofrece educación a las personas, una formación profesional. Sin embargo, hay un problema. Tenemos extensiones universitarias, pero estas no están completas. Un ejemplo de ello, cito que en la ciudad de Aguadulce contamos con una sede de la Universidad Tecnológica, pero la misma no tiene carreras de ingeniería disponibles. Tenemos ingenios, por lo cual necesitamos personal capacitado para la misma. Cuando nosotros nos enfocamos en la educación, brindándole a las provincias del interior del país, como Coclé, formación a los estudiantes, ahí podemos generar mayor auge económico. Esto repercute en la sociedad, ya que si procuramos esa motivación por estudiar, para la formación profesional, ellos se van a quedar aquí, en el entorno social. No tendrán que emigrar hacia la ciudad capital, porque aquí encontrarán todas las ofertas laborales. También podrán desarrollarse en su ámbito profesional. Entonces, tenemos que marcar esto. Para ello, necesitamos hacer seriamente políticas de Estado que evalúen la formación en el interior del país, porque es una realidad. No contamos con las carreras profesionales completas. Entonces, si queremos fortalecer la sociedad, para ello necesitamos que la educación sea de calidad. Muchas gracias. Dólar Rita Car es el transporte oficial del Concurso Nacional de Oratoria. Dólar te cuida, cuida tu dólar. Relojín es el tiempo oficial del Concurso Nacional de Oratoria. Relojín, los expertos en relojes desde 1972. Y Relojín obsequió también a cada finalista de esta final regional un reloj de marca Armitron. Relojín, los expertos en relojes desde 1972. Vamos avanzando en esta tercera y última ronda de competencia, la ronda del tema de improvisación. Dentro de poco ya conoceremos quién va a representar a la provincia de Coclé. La Autoridad Marítima de Panamá, 100 años sirviendo al mundo, presenta a la siguiente participante, Vielka Sarlat, del Kids School and Cambridge Academy. Vielka, ¿crees que tu provincia ofrece opciones de formación profesional para fortalecer el desarrollo de las actividades económicas propias de esta región y cómo esto aporta al bienestar social? En mi provincia hay muchas gamas de ofertas profesionales que nosotros los jóvenes podemos elegir e incursionar, pero también nos hace falta una más amplia gama de profesiones que nosotros como jóvenes podamos elegir todas estas profesiones que nos hacen falta. Muchos jóvenes de mi provincia se dirigen hacia la ciudad para poder así incursionar en la carrera que desean. Y esto a mí me preocupa porque en mi propia provincia debería haber más instituciones que promuevan diversas profesiones para que así los jóvenes tengan un mejor desenvolvimiento en el ámbito profesional. Debemos ampliar la gama de ofertas educativas para nuestros jóvenes, porque solo así tendremos una mejor provincia con muchas más ofertas educativas para nuestros jóvenes. Muchas gracias. Secretaría Nacional de Discapacidad, SENADIS, es patrocinador del Concurso Nacional de Oratoria y garante de la inclusión social en nuestro país. SENADIS, somos iguales. Maletas Toto es el equipaje oficial del Concurso Nacional de Oratoria. Toto, moda en la calle. Y nuestro patrocinador Toto también entrega premios porque
cada finalista de esta final regional recibe una maleta escolar marca Toto y cada profesor asesor recibe un maletín ejecutivo gracias a nuestro patrocinador Toto, Moda en la Calle. Estamos listos para recibir al último participante para esta ronda. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a Alexis Hernández de la Academia Santa Rosa de Lima. Alexis, ¿crees que tu provincia ofrece opciones de formación profesional para fortalecer el desarrollo de las actividades económicas propias de esta región y cómo esto aporta al bienestar social? Hace algunos días estudiaba en la biblioteca de mi pueblo acerca de muchos temas y uno de los que más me llamó la atención fue el turismo que había en nuestro país y en nuestra región de la provincia de Coclé. Es necesario que empezamos a desarrollar ideas y proyectos que nos ayuden a fortalecer y a descubrir todas estas oportunidades que tenemos, como es en el ámbito profesional. Tenemos mucho turismo, es verdad, pero sin embargo nos hace falta médicos comprometidos con su labor, porque lo he visto, puesto que mi hermana es paciente de neurología y es muy difícil tratar de buscar un médico en esta clase en mi región, que no aporta al bienestar social. Es necesario que nos comprometamos más para cumplir estas áreas y sobre todo para lograr la captación total de las oportunidades que tenemos, aprovechar ese turismo que representa un gran bien económico para nosotros y empezar a capacitarnos, a buscar más opciones de trabajo y que ese emprendimiento sea reflejado en el éxito de todos. Personas que aquí se encuentran, es necesario que analicemos bien nuestras provincias, que no solamente pensemos en el que las soluciones saldrán de un cuento de hadas en el cual ocurren por arte de magia. Nos faltan comprometernos más, estudiarnos, capacitarnos y lograr nuestros sueños. Y así cumpliremos el éxito como provincia. Muchas gracias. De esta manera culminamos esta tercera ronda. Estamos a pocos minutos de conocer quién representará a la provincia de Coclé en la gran final del Concurso Nacional de Oratoria 2017. Esta pregunta se hace en todos lados. Ya pasaron las tres rondas, ya escucharon a su participante favorito, ya muchos han sacado los cálculos desde sus asientos o los que nos ven desde sus hogares. ¿Quién creen ustedes que va a representar a Coclé este año en el Concurso Nacional de Oratoria? ¿Quién creen que va a representar a Coclé? Yo creo que ustedes no están convencidos todavía. Yo creo que ustedes están como que tal vez dudando un poquito, ¿será? No, ¿están claritos? Porque yo veo la competencia bastante difícil. Definitivamente no quisiera estar para nada en el lugar del jurado en este momento. Ellos están haciendo los cálculos para determinar cuál será el resultado. Pero mientras eso pasa y ustedes se deciden si realmente están claros en cuáles van a ser los resultados, veamos el mensaje que la señora Lorena Castillo, primera dama de la República y madrina del concurso, ha enviado para esta final regional. Quiero darles la bienvenida a esta fiesta regional del Concurso Nacional de Oratoria, una auténtica fiesta de la palabra. Este certamen va mucho más allá del aplauso, ya que se hace un esfuerzo para que nuestra juventud, el más valioso tesoro que tenemos como nación, sueñe en grande y logre que la sociedad vaya de las palabras a la acción en cada una de sus comunidades. Ustedes son el reflejo y el sentir de nuestra juventud. Por eso, además del dominio del tema y proyección, hoy, al estar en esta competencia, nos inspiran y demuestran que cualquier meta se puede lograr si somos disciplinados y constantes. Además, mostramos nuestra complacencia por abrir un espacio para reflexionar sobre la promoción de una sociedad inclusiva, solidaria
basada en el reconocimiento y goce pleno de los derechos humanos, que contribuye a superar la inequidad, exclusión, discriminación y pobreza. Hagan con pasión y expresión viva lo que sienten, piensan y desean, y disfruten de este proceso de crecimiento. Uno de ustedes se convertirá hoy en digno representante de la región, con la meta de hacer reflexionar al pueblo panameño y al mundo sobre temas de actualidad social y dejar en alto el nombre de su región en la gran final que se disputará en noviembre. Felicito a todos los concursantes, a sus familias que con tanto sacrificio luchan por un mejor futuro, a sus profesores asesores que los prepararon y a sus colegios porque a partir de este momento cada uno de ustedes ya es un ganador y representan lo mejor de sus comunidades y de nuestro país. Éxitos y bendiciones. Fuerte el aplauso para la señora Lorena Castillo de Varela, madrina de este concurso. Hace un momento comentábamos sobre los premios, luego no los pudimos decir, luego más o menos lo dijimos entre las participaciones de los estudiantes, pero muchas cosas se nos quedaron por fuera entre los premios, así que vamos a leerlos para que ustedes estén enterados de las premiaciones que reciben los finalistas en esta final regional. Cada finalista de esta final regional recibe como incentivo a su esfuerzo y dedicación una medalla de participación, una maleta escolar marca Toto, un polo conmemorativo al Concurso Nacional de Oratoria patrocinado por Fábrica de Uniformes Govil, un reloj marca Armitron patrocinado por Relojín y una bolsa con artículos promocionales gracias a la Autoridad Marítima de Panamá. Además, cada profesor de los finalistas participantes en esta final regional recibe como incentivo a su apoyo y compromiso un maletín ejecutivo marca Toto y un certificado de participación. Fuerte el aplauso para nuestros patrocinadores por estos premios que reciben los 12 estudiantes. Pero eso no es todo. El ganador de esta final regional recibe la medalla de ganador regional y el derecho a representar a esta provincia en la gran final. Y como parte de su preparación, gana la oportunidad de ingresar a la Academia Nacional de Oratoria por un mes y medio en la ciudad de Panamá, junto a su profesor asesor. Ya ellos saben de qué les estoy hablando, ya ellos recibieron una pequeña charla sobre lo que es la Academia Nacional de Oratoria, que existe más o menos desde el año 2009 dentro de la organización del concurso, y es un espacio en el que por un mes y medio los estudiantes que representan pues las distintas provincias y comarcas aprenden y comparten no solamente sobre el tema de oratoria o lo relacionado a esto, sino también sobre imagen, sobre etiqueta, economía y muchos otros temas que le ayudan en su desarrollo integral. Fuerte el aplauso para la Fundación Kevo Languarles Panamá, quien es la que administra la Academia Nacional Oratoria. Y esto todavía no termina aquí, porque la Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, entrega cuentas de ahorros a los 6 primeros lugares. Escuchemos estos montos. El sexto lugar recibe $100. El quinto lugar, $200. El cuarto lugar, $300. El tercer lugar recibe $400. El segundo lugar, $500. Y el primer lugar recibe $600 en cuenta de ahorro gracias a nuestros amigos de la Caja de Ahorros. Fuerte el aplauso para Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña. Y aprovecho que estamos hablando de la Caja de Ahorros para comentarles que acá las autoridades no me dejarán mentir. La Caja de Ahorros en realidad es el pionero de este concurso de oratoria hace muchísimos años. Yo recuerdo mis tíos, mis papás me comentaban que ellos habían participado o sus amigos participaban del concurso de oratoria. Obviamente los premios no son como lo que son ahora, pero
La Caja de Ahorro siempre se motivó en desarrollar esta habilidad blanda que es la oratoria en los estudiantes desde hace muchos años. Y yo creo que eso merece un fortísimo aplauso para la Caja de Ahorros, el pionero de esta iniciativa. Y ya habíamos comentado también sobre LG, nuestro aliado tecnológico, y que los estudiantes participantes o los estudiantes ganadores del primero al sexto lugar reciben un celular LG K10 y sus profesores asesores reciben un celular LG K4 gracias a nuestro patrocinador platino LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano. Fuerte el aplauso para LG. En la versión 2016, la ganadora del concurso nacional de oratoria, ¿quién fue? Yo creo que ustedes saben clarito quién fue la ganadora el año pasado. Así es, la ganadora del concurso nacional de oratoria el año pasado fue Damari Santa María, justamente la representante de la provincia de Coclé, que está con nosotros, y quiero que se ponga de pie para que la reciban con un fortísimo aplauso. Por supuesto, Damaris dejó en alto a esta provincia y nos va a compartir algunas de sus principales vivencias en el siguiente video. Las mejores alianzas son aquellas que trabajan por alcanzar efectos contundentes en la sociedad. De esta manera, identifico al movimiento generado año tras año en nuestro país. Gracias a la alianza público-privada del Concurso Nacional de Oratoria, MEDUCA, Table & Wireless Panamá, Caja de Ahorros, aunado al apoyo de representaciones diplomáticas, empresas, instituciones y medios de comunicación que apuestan por el desarrollo del liderazgo de los jóvenes en Panamá. Iniciativa que es administrada por la Fundación Table & Wireless Panamá. Mi gratitud a cada uno de los organizadores, patrocinadores y colaboradores de este proyecto, en especial a las autoridades, funcionarios, ejecutivos de empresas, comunicadores y voluntarios que hicieron posible cada eslabón de esta gran cadena de buenas acciones. Quiero agradecer de manera especial a la primera dama Lorena Castillo de Varela, madrina del concurso, quien estuvo de inicio a fin junto a su despacho, logrando que viviéramos inolvidables experiencias como Generación de Oradores 2016. Mi agradecimiento especial para la Embajada de Israel en Panamá y el embajador Gil Artieli por reconocer el talento de los jóvenes del país, permitiéndome vivir la experiencia de conocer en Israel toda la tecnología desarrollada por esta gran nación en el uso del agua. Con el tema principal desarrollado por la Generación 2016, me sentí honrada como joven, pues agua para todos, el reto frente al cambio climático, quedó como un sello para toda la sociedad, ya que cada persona que pudo escucharnos aquel 13 de noviembre de 2016 logró conectarse a esta misión que resalta la importancia de la preservación del recurso agua, llevándonos a sentir pertenencia y responsabilidad, dispuestos a ejecutar acciones saludables para nuestro hábitat. Mi gratitud y reconocimiento al Ministerio de Ambiente por creer en esta plataforma para llevar tan importante mensaje. Este año el mensaje a llevar por ustedes tiene gran relevancia para nuestro país, al resaltar nuestro importante rol en el comercio marítimo mundial. Felicito a cada uno de los estudiantes que este año se atrevieron a vivir la experiencia que les cambia la vida y ser embajadores de este tema importante. Panamá, 100 años de registro de buques uniendo puertos, mares y personas, presentado por la Autoridad Marítima de Panamá. Hoy, entre uno de ustedes elegirá a quien representará su región en la gran final del Concurso Nacional de Oratoria 2017, el próximo domingo 19 de noviembre. Mi mayor deseo es que cada uno logre proponerse grandes retos
pues la mejor competencia es con nosotros mismos. De esa manera, viviremos superándonos y comprobando que sí se puede. Entre tantas vivencias, aprendí que las palabras sin acción son iguales a un corazón sin latir. Es por ello que nuestra única opción es construir una estructura firme que acompañe nuestros logros. El éxito individual es el pasaje para abordar el buque que Panamá ha estado esperando. Ese que nos dará las herramientas para rebasar retos más allá del horizonte. Somos la generación de jóvenes que alza su voz, lucha por sus sueños y contribuye a construir un mundo más humano. Somos Oratorio. Bien merecido ese aplauso para Damaris. Les comento que nuevamente este año el Concurso Nacional de Oratoria innova al poder compartir los detalles de los diversos concursos internos realizados en los centros educativos de todo el país. Estas coberturas fueron gracias a nuestros reporteros estudiantiles, quienes tomaban fotos y videos y enviaban reportes de todo lo sucedido en sus colegios. En cada provincia se seleccionó la cobertura más destacada, siendo el ganador de la provincia de Coclé el estudiante Juan Gordón del Colegio Mariano Prados Arauz. Juan fue invitado a participar en la cobertura para redes sociales del concurso durante la final regional de hoy y recibe como reconocimiento un celular LG Stylus 2 obsequiado por celulares LG, LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano. Fuerte el aplauso para Juan, para que nos acompañe acá en el escenario. Sin pena, Juan, vamos. Fuerte el aplauso para Juan. Llamamos al licenciado Arrigo Guardia, director ejecutivo comercial de canales de distribución y operaciones de Cable & Wireless Panamá, quien hará entrega de este premio. Fuerte el aplauso porque Juan también vive la experiencia que le cambia la vida. En pocos minutos conoceremos los resultados de esta final regional. Ahora invitamos al presidente del jurado, Carlos Carrasco, quien nos brindará unas palabras antes del anuncio de los ganadores. Buenos días. Reciban un cordial saludo las autoridades que nos acompañan en esta final regional de Coclé, jóvenes estudiantes, participantes de esta final, a sus profesores asesores, a las barras que les acompañan, conformada por sus familiares, amigos, compañeros de clases, que apoyan esta iniciativa a través de su participación activa en esta jornada. Nuestra labor como jurados, aparte de evaluar el desempeño de cada uno de los estudiantes en las tres rondas, tiene otro componente importante, y es el proceso de aprendizaje que es característico de este concurso. Este no es un concurso educativo en el que solamente escogemos a un ganador y nos retiramos. Este es un concurso educativo en donde le damos un realce a ese proceso de aprendizaje, tanto para los estudiantes como para el público que está presente, así como el que nos ve desde casa. ¿Por qué? Porque este es un talento que como bien se mencionó, se ha desarrollado en nuestro país y es una tradición, la oratoria. Y la oratoria ha evolucionado. Evolucionó en este proyecto. Y precisamente queremos orientar ese resultado que en pocos minutos conocerán para que haya una ilustración del mismo.
pero también darles a entender que hay un tecnicismo detrás de esta evaluación, que corresponde a un sistema de calificación en donde se evalúan tres criterios: contenido, lenguaje y proyección. Y estos criterios, contenido, lenguaje y proyección, se evalúan por separado. ¿Qué quiere decir esto? Que los estudiantes ganadores de esta jornada debieron haber hecho un equilibrio en esos tres criterios que ya mencionamos. No solamente se trata de tener una muy buena proyección, o no solamente se trata de tener un muy buen contenido, también hay que contemplar el lenguaje como parte de esa preparación. Y es uno de los elementos que a veces descuidamos en nuestro desempeño en cada una de las rondas, principalmente en la segunda y la tercera, en donde se descuida mucho el lenguaje. Acá estamos resaltando lo importante de cada uno de esos criterios. Y como parte de esas observaciones, les compartimos las observaciones primero en contenido y posteriormente en lenguaje y proyección. En contenido, queremos felicitar a los estudiantes por los ajustes que hicieron a sus piezas. Nosotros en preselección los observamos e hicimos algunas recomendaciones que ustedes muy bien acogieron como parte de su preparación para esta final regional. Sin embargo, tenemos que resaltar algunas observaciones. Una de ellas, en contenido. Algunos todavía dosificaron el tiempo de esa ronda del tema principal de manera que estaban muy apurados o tratando de desarrollar ese contenido, incluso algunos incurrieron en penalizaciones. Recuerden que lo importante de esta ronda es poder prepararme con esa investigación, pero también dosificar muy bien ese contenido. Algunos muy bien mencionaron la importancia de sus puertos locales, algunos hicieron alusión al puerto de Agua Dulce y algunas otras características relacionadas al tema en su provincia. Sin embargo, otros no desarrollaron esa originalidad que estábamos buscando. Quizás faltó reforzar más el contenido en la parte creativa del tema, para darle ese sello a cada contenido y no fuera solamente un contenido de datos repetitivos entre una pieza y otra. Muy bien, algunos plantearon propuestas, algunas muy encaminadas a reflexionar sobre la importancia de nuestro sector marítimo y como tal también haber opciones en esta provincia para que siga fomentándose la actividad. Resaltamos eso como un aspecto positivo. Falta darle mayor estructura a las piezas. Algunas ideas quedaron sueltas, algunas ideas que pudieron ser argumentos de alguna afirmación, solamente se compartió como una información estadística. Recuerden que la información estadística o datos que nosotros compartimos en nuestras piezas son los argumentos o respaldos para nuestras ideas. Faltó desarrollar un poco más en ese sentido y no solamente compartir datos por compartirlos. Reiteramos lo positivo y el realce que le damos a ese proceso de adecuar toda nuestra preparación en torno a las observaciones y en este proceso de enseñanza que, como bien dijimos, forma parte importante del concurso. En desempeño espontáneo, en contenido, se dio una característica. Algunos estudiantes obtuvieron mejor puntaje en contenido en desempeño espontáneo. Fueron respuestas muy creativas, algunas respuestas muy puntuales para abordar todo el contenido formulado en esa pregunta. Sin embargo, hay algunos estudiantes que todavía les cuesta puntualizar para poder responder las preguntas de manera concreta. Hay respuestas que se acercan al contenido esperado en la pregunta, pero no esclarecen o no definen puntualmente los conceptos formulados en la pregunta. Hay que ser bastante puntual en esta ronda porque es una ronda de poco tiempo y tenemos que ser contundentes con la respuesta, no dejarla a medias. La pregunta de improvisación, también como parte de las observaciones en contenido, decía: ¿crees que tu provincia ofrece opciones de formación profesional
para fortalecer el desarrollo de las actividades económicas propias de la región y cómo esto aporta al bienestar social. Siempre hacemos una explicación de la pregunta porque tratamos de ver la parte técnica en contenido con relación a la pregunta formulada. Acá la pregunta tenía dos partes. En la primera parte, el estudiante tenía que relacionar qué opciones de formación profesional tenía en su provincia con relación a las actividades económicas características de esta región. Algunos muy bien identificaron esa relación cuando afirmaban la relación de estos dos componentes, educación y economía. Algunos fueron un poco más críticos y negaron esta relación, cuestionando algunas opciones de formación en la provincia. No se trataba de tomar una posición correcta o incorrecta. Se trataba de argumentar la posición que usted considerara para poder justificar esta relación en la que nosotros como jurados identificamos que hay una alta correlación para garantizar el bienestar social. Y ahí viene la segunda parte de la pregunta. Para que una provincia pueda garantizar el desarrollo de sus actividades económicas, necesita ir de la mano de las opciones de formación profesional que se ofrecen en la misma. Muchas veces las opciones de formación que se ofrecen en nuestras regiones no se ajustan o no están relacionadas directamente a satisfacer la oportunidad laboral de las actividades que ya son características de esa región. Y eso nos lleva entonces a desarrollar algunas situaciones sociales, como algunos mencionaron, la migración, el desempleo, que nos aleja de ese bienestar social que buscamos todos en nuestra economía. Teníamos que desarrollar más el concepto de bienestar social, que se define como aquel nivel de satisfacción que reciben las personas cuando se les cubre elementos básicos como el empleo, una vivienda digna, la educación, opciones de salud. Esos elementos que si bien pueden estar relacionados con alguna de las actividades y formaciones que ustedes mencionaron, tenían un resultado como parte de esa relación inicial que ustedes hacían. Y había que encontrar esa correlación, principalmente enfocada en satisfacer la oportunidad de empleo que yo, preparándome en X o Y carrera, puedo tener en mi provincia. Muchas veces nos preparamos en ciertas carreras que no tienen oportunidades de encontrar empleo en nuestra propia región. Y esa es una oportunidad que tenemos todavía como país para reflexionar y planificar mejor las oportunidades de desarrollo de nuestras regiones. Es lo que estamos buscando con este concurso, que los estudiantes reflexionen sobre sus realidades y planteen propuestas con relación a las diferentes temáticas que se abordan. Faltó estructura, que es parte crucial de la improvisación, para poder abarcar la totalidad de la pregunta. Algunos contenidos se quedaron cortos en tiempo. Sin embargo, nosotros resaltamos la importancia de ese contenido dentro de lo que se formula como evaluación dentro del sistema. La penalización por tiempo es separada. Sin embargo, algunos estudiantes incurrieron en penalizaciones de igual forma en esta ronda. En lenguaje. En la primera ronda resaltamos lo positivo. Algunos mejoraron su lenguaje de manera general, específicamente en la dicción de esa primera ronda. En la segunda y tercera ronda resaltamos que todavía hay oportunidades de mejorar más esa dicción, principalmente en algunos componentes de ceseo, muy evidentes en algunas participaciones. Para eso hay algunas técnicas que nos ayudan a corregir esas falencias lingüísticas. Hay que enriquecer el lenguaje para poder tener mayores elementos de respuesta, tanto en desempeño espontáneo e improvisación. También debemos seguir trabajando en la construcción sintáctica de las ideas
para darle fortaleza a esas ideas que usted esboza en sus participaciones, para no caer en la incoherencia o en redundancias que le restan la oportunidad de poder seguir desarrollando elementos complementarios a esa idea principal. También es importante resaltar que en algunos casos se dio la conjugación incorrecta de algunos verbos. Todavía a estas alturas del concurso no podemos incurrir en estas falencias del lenguaje. En proyección, lo positivo, mejoraron la naturalidad con relación a la preselección. En algunos casos, el manejo del escenario fue muy positivo, dominaron por completo el escenario. También resaltamos la importancia de no solamente entender que el manejo del escenario es el desplazamiento. Muchas veces nuestra presencia en el escenario completa esa apertura en el mismo. Abarca la atención del público. Y eso es importante también que lo entendamos, porque en este estilo de oratoria, a pesar de que se permite el desplazamiento, la naturalidad tiene un factor importante en el mismo. Y no solamente se trata de desplazarse por desplazarse en el mismo. Hay que seguir trabajando la respiración abdominal para neutralizar algunos matices. Algunos tonos fueron cantados en algunas rondas sin necesidad. Recuerden que estos tonos cantados y altos no son parte de este estilo de oratoria contemporánea. Recuerden que la oratoria evolucionó de una oratoria greco-romana a una oratoria natural, llamada oratoria contemporánea. Esta explicación técnica, más que ilustrar un resultado, tiene el propósito de educar. Aquí hay muchos jóvenes que el próximo año se van a motivar a participar en el concurso. Y nosotros valoramos este proceso como parte de ese proceso de motivación. Más que cuestionar el resultado de nuestros jóvenes finalistas de la provincia de Coclé, que en general tienen un gran valor por atreverse a participar en este concurso, a reflexionar sobre temas de interés nacional y a plantear propuestas para conseguir ese país que todos deseamos. Un mejor país, un país más humano, más próspero y más amigable con nuestro ambiente. Que tengan todos muy buenos días. Ya tengo los resultados en mano. Cada vez que yo digo esto, siento tensión en el ambiente. Pero antes de anunciar los resultados, yo creo que los 12 participantes se merecen un fortísimo aplauso por parte de todos los presentes. Chicos, en ese mismo orden, vamos a recibirlos en el escenario para proceder con la entrega de medallas de honor a los estudiantes como reconocimiento a su esfuerzo y dedicación. Fuerte el aplauso para estos chicos. Vamos a recibir en representación del Ministerio de Educación a la profesora Agnes Vergara de Trujillo, directora regional del MEDUCA en Coclé. Fuerte el aplauso para la profesora Vergara. La profesora Vergara le coloca la medalla a Lisette Vázquez de la Academia Forum. También recibe medalla el estudiante Alexis Hernández de la Academia Santa Rosa de Lima.
De igual forma, recibe medalla Juana Gil Sánchez del IPT El Valle. Agradecemos a la profesora Vergara y recibimos por parte de la Caja de Ahorros a la licenciada Yara Guevara de Enríquez, gerente de la sucursal de Agua Dulce. Fuerte el aplauso. Recibe medalla Ana Julia Castillo del Colegio San Agustín. También recibe medalla de la Escuela Secundaria Ángel María Herrera, el estudiante Alfredo Mendoza. Se le coloca la medalla a María Margarita Carles del Instituto Carmen Conte Lombardo. Agradecemos a la licenciada Guevara y recibimos al licenciado Arrigo Guardia, director ejecutivo comercial de canales de distribución y operaciones de Cable and Wireless Panamá, quien le coloca la medalla a Marian Sánchez de la Escuela Secundaria Doctor Salomón Ponce. También recibe medalla la estudiante Sayuris Calderón del Colegio Rodolfo Chiari. El licenciado Guardia le coloca la medalla a Bielka Sarlat del Kids School and Cambridge Academy. Agradecemos al licenciado Guardia y recibimos por parte de la Autoridad Marítima de Panamá a la licenciada Margaret Mosquera, subdirectora de Marina Mercante. Fuerte el aplauso. La licenciada Mosquera le coloca la medalla a María Alejandra Julio del Colegio Mariano Prados Araúz. También recibe medalla Bruno Padilla del Centro Educativo Santo Domingo. Para finalizar, se le coloca la medalla a la estudiante Bianca Samaniego del IPT Río Hato. Agradecemos a la licenciada Mosquera y le pedimos que permanezca con nosotros porque de manera especial la Autoridad Marítima de Panamá entrega a cada participante un recuerdo de los 100 años de registro de buques. Fuerte el aplauso para la Autoridad Marítima de Panamá. Cada estudiante recibe este bolso con artículos promocionales a la celebración de los 100 años de
abanderamiento de naves. Le pedimos a la licenciada Mosquera que se coloque en el centro de los estudiantes para la foto protocolar. Fuerte el aplauso para la Autoridad Marítima de Panamá. Maletas Toto es un importante patrocinador del Concurso Nacional de Oratoria. Este año entregan maletines ejecutivos a cada profesor asesor, los cuales han sido entregados previamente, y a cada uno de los estudiantes finalistas entregan una mochila escolar. Llamamos a la licenciada Mari Carla Castillo, ejecutiva de marca Toto, quien hará entrega de las mismas y se hará la foto oficial con los estudiantes. Fuerte el aplauso para Maletas Toto, nuestro patrocinador oro. Le solicitamos a la licenciada Mari Carla que se coloque en medio de los estudiantes para la foto protocolar. Fuerte el aplauso para Toto. Previamente al inicio de esta jornada, cada finalista recibió un polo conmemorativo al Concurso Nacional de Oratoria patrocinado por Fábrica de Uniformes Govil. De igual forma, recibieron un reloj de marca Armitron, patrocinado por Relojín. Estamos listos para conocer el resultado de los ganadores de la final regional de Coclé. Llamaremos del sexto al primer lugar. Silencio absoluto, por favor. ¿Están listos? Sí. Sí. En el sexto lugar, del Instituto Carmen Conte Lombardo, María Carles. En el quinto lugar, Sayuris Calderón, del Colegio Rodolfo Chiari. En el cuarto lugar, del Instituto Profesional y Técnico El Valle, Juana Gil. En el tercer lugar, Alexis Hernández, de la Academia Santa Rosa de Lima. En el segundo lugar, de la Escuela Secundaria Doctor Salomón Ponce, Marian Sánchez.
Y en el primer lugar, y quien representará a la provincia de Coclé en la gran final del concurso nacional de oratoria el próximo domingo 19 de noviembre es... El primer lugar de esta final regional es Bruno Padilla, del Centro Educativo Santo Domingo. Bruno representará a Coclé en la gran final a realizarse el domingo 19 de noviembre en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa. ¡Felicidades, Bruno! Invitamos al licenciado Arrigo Guardia, director ejecutivo comercial de canales de distribución y operaciones de Cable and Wireless Panamá, quien colocará la medalla al ganador. ¿Dónde está la barra del Colegio Centro Educativo Santo Domingo? Por parte de la Caja de Ahorros nos acompaña la licenciada Yara Patricia Guevara de Enríquez, gerente de la sucursal de Agua Dulce, quien entregará las cuentas de ahorros por $600 para el primer lugar. Fuerte el aplauso para la Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña. La foto protocolar, licenciada Guevara. De igual forma, se entrega de cuentas de ahorro por $500 al segundo lugar, $400 al tercer lugar, $300 balboas al cuarto lugar, $200 para el quinto lugar y 100 balboas para el sexto lugar. En el centro de los estudiantes para la foto protocolar, todos mostrando sus sobres, sus cuentas de ahorros, gracias a la Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña. Ahora invitamos a los profesores asesores de los 6 primeros lugares a que nos acompañen en el escenario. Vamos, los profesores asesores de los 6 primeros lugares, con emoción a acompañar a sus estudiantes en el escenario. Fuerte el aplauso para los profesores asesores que definitivamente hacen una excelente labor con los estudiantes. Los profesores se colocan, por favor, a la derecha de su estudiante participante. A la derecha de su estudiante, ahí nos ubicamos. Y llamamos nuevamente al licenciado Arrigo Guardia, director ejecutivo comercial de canales de distribución y operaciones de Cable and Wireless Panamá, quien hará entrega de los celulares LG, nuestro aliado tecnológico en el concurso. LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano. Fuerte el aplauso para LG, nuestro aliado
tecnológico. Los estudiantes ganadores del primero al sexto lugar reciben un celular LG K10 y sus profesores asesores reciben un celular LG K4. De esta forma, damos por culminada esta final regional. Felicitamos a todos los estudiantes y profesores, asesores participantes por su esmero y dedicación para dar lo mejor de sí en esta jornada. Agradecemos a todos su presencia y a los que han presenciado esta final regional desde nuestro fanpage en Facebook. Los esperamos en la siguiente final regional, ahora desde la provincia de Darién, donde será escogido otro representante para la gran final del concurso nacional de oratoria 2017. A todos, muchas gracias.